Segunda Guerra Mundial, hay una reina de las batallas, esta es indiscutiblemente la batalla de Stalingrado, ocurrida entre agosto del 42 y febrero del 43. Una batalla que empezó con el cenit de la expansión del Eje y terminó pues, como un hito, ¿no? Un punto de inflexión donde se frenó la ofensiva alemana y a partir de entonces solo hizo que retroceder al final. El ejército rojo derrotó a la Wehrmacht de manera ostentosa, además hasta ese momento el ejército más preparado o el más potente del momento parecía. Y empiezo saludando a la vieja guardia, Antonio Gómez, segurata de la barricade. Bienvenido. ¿Qué hay cómo estamos? Y bueno, pues eh, íbamos a tener a, al teniente Sao al volante de un camión francés requisado, pero al final, pues se ha quedado una operación de limpieza que no le dejan. <laughs> pero bueno, pues detrás de un mosinagán con Mirilla, cerca de la paz de la casa Pavlov, pues tenemos a Pablo González, bienvenido de nuevo. Bienvenidos a todos a esta gran batalla de Stalingrado. La gran batalla, sí señor, y con una macarofa al cinto y los trozos rotos de un Stalingrado de víbora en la mano, tenemos a Antonio Muñoz Lorente, bienvenido a las ruinas de esta fábrica de tractores ¿Qué tal? ¿Qué tal, un saludo. Hola. Y bueno, quien os habla, Dani Karan, que siempre me dice, no te presentas nunca, bueno, pues ahora sí, esto es Stalingrado y que presentarse. Pues estoy en un camión, <laughs> en este camión que se dirige al este, pues estoy cantando con mis compañeros y pensando ya en ese permiso de Navidad, ¿no? Que pase en Múnich con mi fraulein, con mi con mi chica, ¿no? Pero bueno, antes vamos a escuchar una cosa. <laughs> An einer bestimmten Stelle, an einer bestimmten Stadt. Unglücklicherweise <laughs> trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie wohl nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Die könnte ja auch ganz anders heißen. Sondern nur weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Dort schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab. Darunter fast 9 Millionen Tonnen Ölverkehr. Dort fließt. Der ganze Weizen zusammen aus diesen gewaltigen Gebieten der Ukraine, des Kuban-Gebietes, um nach dem Norden kann, transportiert zu werden. Dort ist das Manganerz gefördert worden. Dort war ein gigantischer Umschlagplatz. Den wollten ihn nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind nur ein paar ganz kleine Plätze noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen sie da nicht? Weil ich kein zweites Werden machen will, sondern weil ich das Leben mit ganz kleinen Stoßstümpfen mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolke hoch. Das ist das Entscheidende. Bueno, voy a traducir esto con mi alemán de Baviera, ¿vale? Que aquí el señor Hitler dice. Es, es, es un texto más largo, pero este, este fragmento dice pero quería venir al Volga a un lugar determinado o una ciudad determinada. Accidentalmente. Y aquí parece que se ríe, ¿no? Lleva el nombre del propio Stalin. Pero no creo que lo hiciera por eso. De hecho, podría tener un nombre completamente diferente. Pero solo porque es un lugar importante. Es decir, se pueden cortar allí 30 millones de toneladas de tráfico fluvial, incluidos unos 9 millones de toneladas de petróleo. Allí todo el trigo se vierte desde esos enormes territorios de Ucrania, desde el territorio de Cubán, para luego ser transportado al norte. Allí se reenviaba el mineral de manganeso. Una terminal gigantesca estaba allí. Quería tomarla. Y sabéis, somos modestos. Es decir, lo tenemos. Solo quedan un par de lugares muy pequeños ahí. Ahora los otros dicen: ¿Por qué no se sigue compitiendo allí? Porque no quiero hacer un segundo verdún. Prefiero usar pequeñas unidades de asalto. El tiempo no juega ningún papel aquí. Ya no hay barcos que suban el Volga. Eso es lo importante. Y bueno, me suena un poco de que sí que es lo que oían los soldados de la película Stalingrado. Que, sí, es, sí. que es lo que es, ¿verdad? Sí, sí. Y aquí en Operación Falblau, ¿vale? de, de, la, eh, de Juan Pastrana, de, de Sau y de Antonio Gómez, pues eh, ya contamos el movimiento principal ¿no? de la Wehrmacht, que al final no era Moscú, era el Cáucaso, etcétera. Pero aquí vamos a dejar ya la primera pregunta. Eh, ¿Por qué Stalingrado? Porque al principio en Falblau no se dice nada de Stalingrado. Eh, no, no, no. Al principio, el, 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 Stalingrado no figura como un objetivo principal del plan alemán. No. Se formula después. Eh, o sea, se habla, eh, entrado julio, entrado julio, la primera semana de julio. De hecho, Hitler en la, en la segunda directiva que emitirá durante la, la campaña, ya habla de ocupar Stalingrado. De hecho, de ocupar de, de ponerse delante de la ciudad. Es decir, en el, el, el valor de Stalingrado y, y de las ciudades que, como se han llamado antes, antes de, de llamarse Stalingrado, Sarichin etc., es que eh, ocupa una posición estratégica en, un, en una especie de, 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 gla, de glacis defensivo porque el Don, el río Don, viene de, de, desde Occidente y en esa zona hace una curva el luego, recodo del Don. El recodo del Don, digamos, ¿no? Y entonces va otra vez hacia Occidente para desembocar en Rostov del Don. Y entonces el Volga corre en ese, en ese lugar corre muy cerca del Don, aproximadamente unos 80 kilómetros. Y situándose en ese, en ese terreno intermedio entre el Don y el Volga, un ejército domina esos dos pasos, digamos, ¿no? Y aparte, esto que chulea Hitler. Que es, este es un discurso típico de Hitler que siempre abruma a los que están con él con cifras de 30 millones de toneladas de no sé qué, 40 millones, parece el, el, aquello del de, prólogo de, de Asterix y Cleopatra, ¿no? Se gastaron uh -huh, no sé sí. cuántos millones de, de, de litros de cerveza, no sé cuántos millones de kilos. un poco el Marco Polo. De... <laughs> sí, sí, exacto, ¿no? Siempre agobia con estos datos eh, eh, sobre calibres, sobre no sé qué a, lo, a los otros, ¿no? Y este discurso de, de Hitler. Que ese hecho en la cervecería de Múnich para celebrar el, el push de, de 1923, el push fallido, él está hablando a antiguos compañeros del partido. Es por eso que no vocifera ni grita como si fuera un tirano histérico, que es lo que, que, es lo que a veces parece Hitler, ¿no? Sino que es en el. Si os fijáis, el tono es. Es muy, muy comedido, muy, y los otros se ríen de sus, de sus gracias. Esto de, es una ciudad que, bueno, tiene, accidentalmente lleva el nombre de Stalin. Pero bueno no no lo he hecho por eso no que atacamos etcétera ¿no? y la gente se ríe no entonces lo que tenía eh, puesto perdona eh, creo que recordad que lo que tenía puesto en el plan era que quedara al alcance de la artillería pesada no para poder machacarla y claro, eso, ¿no? para contar, no, no tomarla eh, necesariamente exacto para inter, para interrumpir el, el tráfico fluvial del volga básicamente sí sí lo que pasa que entonces en ese momento en julio cuando hace que el ataque se divida en dos eh, digamos el, el avance del del, de las tropas se divida en dos: una vaya hacia el Cáucaso y la otra vaya paralela al Don y avance hacia Stalingrado. Eh, es en ese momento cuando dice: No, no, ocuparemos Stalingrado y además las puntas de lanza-panzer cruzarán el Volga en Stalingrado y avanzarán hacia Astracán en la desembocadura del Volga, que es una, amplia, una ampliación del plan original eh, Falblau. A, ¿no? o sea, a Mongolia, ¿no? Y a, y, a, y, a, y a Barcelona, pero por el otro lado. O sea, es como <risa> en, <risa> ...entrarán por... <laughs> eh, que de ver, o sea, la idea, ¿no? Es, es bloquear un poco el, 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 la posibilidad de que vayan en apoyo de sus tropas del Cáucaso, ¿no? O sea... Claro, no, eh, y, es cortar una sext... vía fluvial. Claro, nos vez... extendemos hacia Stalingrado... y, mientras tanto pues se toma Grozny, se toma Maikov, se toma toda la zona del de, de, de esto, que, que, que dicen, no, si nosotros lo que queremos es el petróleo. Y claro, y van a tomar los campos petrolíferos, y para evitar que vengan los, los soviéticos por el otro lado, sí. pues vamos a es una pantalla por arriba, que cortamos el don, cortamos el vuelo, y vas a ver tú qué risa. Sí, y... o sea, eh, digamos, es lo, eh, la misión del Grupo de Ejércitos B, porque en ese momento, el Grupo de Ejércitos Sur, que es el que ha, des, el que ha desencadenado Falblau se ha dividido en dos grupos de ejército A y B. El A ataca el Cáucaso y el B, que es el de Weich, el, el A es el de, el de el de List, no, el de Lev, perdón. Eh, no, perdón, el de List. Es, que, es, <laughs> eh, es, es el que ataca el Cáucaso y el B es el que, digamos, cubre la retaguardia y el flanco oh, eh, norte del avance hacia el Cáucaso eh, poniéndose en, digamos en la orilla sur del Don y, to y ocupando también Stalingrado. lo que pasa es que los alemanes no tienen no tienen fuerzas suficientes para hacer las dos cosas eh, este es uno de uno de los errores principales del plan uno de los puntos débiles del plan y por lo tanto hay que echar mano de los aliados eh, pero precisamente a ver tú tú que, que tienes que conoces conoces a los a los generales alemanes y bueno y sabes cuando calienta el sol y se destruyen sí, los playa, torsos sí. para calentarse al sol de Rusia, ¿no? Eh, que, sabe, tú crees que, teniendo en cuenta lo que tenía que hacer, la, la tarea que tenía el, el Grupo de Ejércitos B, Von era, era la, la elección buena? O sea, no, 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 pero es que Fonbeich llega un poco de rebote. Llega de rebote porque durante toda la, o sea, Falblau es una idea limitada del, de, de Fonbok de Fedor von Bock, que a von Bock Hitler ya lo ha echado, ya le ha quitado el mando del grupo de Geto Centro cuando fracasa la ofensiva de Moscú en 1941. Eh, que, mm, de hecho, cada cosa que digo podría remontarme a, sabes, a, a la raíz del problema y a, y a la raíz de la raíz del problema y, y nos iríamos al principio, pero bueno, ahora no viene el caso. Pero el, la primera idea de Fall Blau es una idea limitada de un avance de 150, 200 kilómetros hacia, hacia, casi prácticamente en un frente en línea recta de Kurs a Rostov, que el grupo de objetos sur debe situarse hacia, avanzar hacia, hacia el este. Y entonces Hitler, Hitler eh, amplía esta idea, porque Hitler es Hitler, y ¿qué, qué ha pasado mientras tanto? Hitler, eh, Barbarroja, ha fracasado en, en, en el invierno del 41. Y entonces, naturalmente, los alemanes no son de aquella gente que quiere quedarse quieta y, por lo tanto, ceder la, la iniciativa a los soviéticos. ¿Qué hacer ahora que, como contamos, no sé si recordáis, en el programa de Francia, eh, la guerra se, se ha instalado en el tiempo? Es decir, Hitler no puede ganar una guerra rápida, no puede postrar a la Unión Soviética. Con una, con una batalla de aniquilación o una serie de batallas de aniquilación, de postrarla rápidamente antes de que los Estados Unidos acudan en ayuda de los, de los británicos. Bien, ya ha pasado eso, es decir, los japoneses han atacado en Pearl Harbor, Estados Unidos ha entrado en guerra. ¿Qué hacer ahora? Se pregunta Hitler. Y durante la primera mitad de 1942, Hitler se pregunta eso. Mientras sale, digamos, de la, se quita las lagañas, por decirlo así, del invierno del 41 del 41 al 42 decide que necesita un objetivo milagro, un objetivo milagro para obligar a los soviéticos a desangrarse en un ataque. Hitler es, es un es un gran estudioso de la historia, la estudia él a su manera, ¿eh? Pero a su, a su manera, pero eh, eh, igual que en el en 1916 eh, eh, después del de, de la, del fracaso de alemán en el Marne, el generalísimo alemán Falkenhayn encuentra un objetivo milagro un sitio que los alemanes en, en su terminología llaman de morder y no soltar que es verdún no es decir eh, va no quieren ocupar verdún falkenhayn en verdún lo que quiere hacer es morder verdún y no soltar y que los, los franceses se vean obligados o bien a pedir una paz rápidamente o bien a desangrarse en una batalla de exterminio en una batalla de guerra total para, en la defensa de verdún sabe que los franceses no van a renunciar a pues igual, Hitler encuentra ese objetivo milagro en el petróleo del Cáucaso. Tiene, el petróleo del Cáucaso significa una doble ecuación. Significa poder disponer de las reservas petrolíferas del Cáucaso si se las conquista. Y por otro lado, Stalin no puede renunciar a ellas. También hay los alemanes sobredimensionan la importancia del petróleo del Cáucaso para los soviéticos. Pero la tiene, ¿eh? Quiere decir, no es lo mismo tenerla que no tenerla tanto si se llega a conquistarla como si los soviéticos se ven obligados a destruirlas, eh, es, un, es, un, digamos, es, un, es un obstáculo que se le pone al esfuerzo de guerra soviético. Y este es el objetivo milagro. Es decir, el Cáucaso, en los, eh, Hitler lo concibe como eso, a un sitio para morder y no soltar. Y Stalin eh, se verá obligado a combatir en ese, en ese sitio. Lo que ocurre es que Hitler al mismo tiempo, como lo quiere todo, es Hitler, no es. Eh, lo quiere todo. Le da a Falblau una doble misión, que es, lo de, por un lado, conquistar el Cáucaso, pero por el otro lado, eh, de, digamos, desangrar, por decirlo así, biológicamente al Ejército Rojo. Los alemanes, los servicios de inteligencia alemán, el, 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 la sección de, de ejércitos del este, el frente Ere Ost, este, que se ha estrenado. Gelen, en, en el mando en abril del 42, porque Halder, Halder ha enviado a, a Kinzel a hacer puñetas después del de, de invierno del 41, eh, estiman que las reservas humanas soviéticas son de unos 6 millones de hombres, puesto que entre junio del 41, cuando se lanza Barbarroja, y finales de abril del 42, más o menos cuando después de antes de que, de que empiece el ataque. El ataque soviético en Kharkov. Los soviéticos han perdido 7 millones de hombres entre muertos y, y prisioneros, es decir, 20 soviéticos por cada alemán. Eh, Hitler piensa: si conseguimos un paro o tres más de Kessels, de cercos, tipo Vyazma-Brians, como el de octubre del 41, 760.000 prisioneros. Si conseguimos un paro o tres más, el Ejército Rojo está acabado. Es decir, tenemos el petróleo y tenemos la aniquilación, el exterminio del ejército rojo y Rusia es nuestra. Entonces le da al Blau estas dos misiones. Le da al Blau conseguir el petróleo y al mismo tiempo una serie de kessels, de cercos grandes, eh, y lo cual crea una disfunción muy extraña en el plan. Uh -huh, claro. Crea una disfunción muy extraña. ¿Qué, ¿Qué va primero? ¿El avance hacia el Cáucaso o, o, los, o, la, o, los, o las bolsas? Que la cosa es cuando tú tienes siempre se dice que tienes que tener eh, flexibilidad táctica y firmeza estratégica. Es decir, tienes que tener claras tus metas y tus objetivos hmm. y la forma de conseguirlo tienes que ser capaz de adaptarte a los hechos para poder aprovechar la situación lo mejor posible. Pues eso, y eso y eso esto lo, es al revés. Eso, o sea, eso no se lo cuente a Hitler. Esto eso es exactamente eso, al revés. Ya, eso o sea, no ya, tengo claro, sé cómo lo vamos a hacer, pero no tengo ni idea de, de, de qué. Es eso lo que ya, vamos a hacer. Ya lo hemos dicho muchas veces. Generalmente, todas las personas adecuan sus deseos a las circunstancias. Hitler es al contrario. Hitler sí. quiere, quiere adecuar las circunstancias a sus deseos. Y eso, no, normalmente, no funciona. No, no funciona A Stalin también le pasa, en cierta, en cierta manera. Bueno, lo que le pasa, le pasa que a él, mucha gente. Eso. Le, sí, <laughs> le pasa a mucha gente de este tipo. ¿no? Le irá pasando cada vez menos a Stalin. Y en cambio, a Hitler le irá pasando cada vez más. Esa Entonces, quizá, quizás es el secreto, digamos, de la, claro. de, de esta guerra, ¿no? Tú fíjate es, que, que, decías que Fonbok había hecho el plan, y de hecho, es que, es, es, es lo que estás comentando, justamente, exactamente eso. Fonbok, eh, vence la batalla de Kharkov, que ya no sé qué número hace esta. La segunda. Eh, la segunda, muy bien. Pues, es que va a haber más, va a haber más batallas de Kharkov que, que verbenas este pueblo, <laughs> Sí, o sea, sí esto... har, har, queda hecho un... Es, es muy hardcore. Sí, pues el, 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 hard, pues eh, va gana la, la batalla de hardcore se la, 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 la consigue vencer tal es una batalla así dura esto el tío sigue avanzando y cuando ya se ha lanzado el, 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 el fall blau ya ya está en, en marcha va a hitler y, y el es el 13 de julio el 13 de julio del 42 sí. eh, lo releva del mando le reba el mando, sí, sí. Dile, perdona, estamos en. Eh, eh, tú, tú eres el único que se ha dado, que nos ha dado cuenta de que estamos en medio de una batalla. Relevas ¿Sí? al comandante y de sí, sí, vamos a meter además a von Weiss, Sabes que von Weiz es, eh, vamos, el, el, el rey de la maniobra. O sea, el, el von Weiz es la ley de la huerta, el rey de la maniobra, claro. Tú, tú te ves a, es que Jolín tenía al lado a von Hoth, ¿eh? fíjate. A Hoth, que von claro. Hoth Tú lo ves y es y es un es un almirante imperial de Star Wars, o sea, le ves una foto suya y dices, "Jolín, qué tío, ¿vale? Este impone con la mirada allá, vamos, te pone en tu sitio." Y y, 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 y tiene y tiene, yo qué sé, estaba no estaba por ahí, pero se, se murió, ¿no? O se había había tenido Sí, sí por, por, eso es, por eso está Paulus, por eso está Paulus en al mando del sexto ejército. Mira, y te petes a Von Weiss, yo que bueno, en fin, allá, allá tú, pero y es, es que eso es en, en medio de la bien. batalla. Es que es un hombre dócil. Es que aquí el problema. Hay una. La consideración de los dos, de los dos supremos, de los dos hombres supremos aquí, de Stalin y Hitler. Stalin se dejaba impresionar por las personalidades fuertes. Tipo Sukop, tipo. Eh, bueno, Vasilievski, la verdad es que no, no conozco muy bien al personaje. Pero en cambio, Hitler se rodeaba de cortesanos. Es decir, creía en las. Creía en su intuición, por encima de cualquier cosa. Y en cambio, Stalin. Era capaz de interpretar, de, de dejarse admirar, en cierta manera, por personalidades muy fuertes. Y Weiss es un hombre que, que es dócil. Es un hombre dócil. Pero, de hecho, también otra cosa que, que no se nos debe perder de vista es que, en plena, lo que tú, en cierto modo, apuntabas con el relevo de, 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 de Bock y luego relevará a Halder, al jefe de Estado Mayor, y lo sustituye por Seisler, Hitler. Y es que la batalla y la crisis luego del cerco en Stalingrado, se produce en medio de una pérdida absoluta de confianza de Hitler hacia el generalato. Es decir, Hitler no solo ce eh, cesa a Bock, sino que también se traslada desde Prusia Oriental con el OKW a Vinitsa y se instala en, el puesto de, en su puesto de mando en Vinitsa, que, por cierto, un oficial de Estado Mayor dice que todavía se notaba el hedor de la fosa donde estaban enterrados los judíos que habían matado que habían construido el puesto de mando Madre, que lo, los habían ejecutado inmediatamente después no y es un sitio que hay unos mosquitos que no veas ya en Prusia Oriental ya hay unos mosquitos que dice uh -huh. esto, que son mosquitos de la Luftwaffe no pues esto eh, ahí en binitsa hay unos y es un sitio y no muy incómodo y tal pero se traslada ahí como para mirar eh, bueno, está a 600 kilómetros de la acción, pero mira pero, por encima. Pero sientes el aliento en tu nuca, o sea, sí, exacto. Igual, o sea 600 kilómetros ya es demasiado cerca. Eh, exacto. Y un ejército que, por muy, digamos, entregado al Führer, que este es un ejército que ha hecho gala siempre de su autonomía de decisión en el frente, eh, que este hombre se venga allí adelante y, y empiece ya. Hay, hay una nota muy famosa y es que cuando llaman a Manstein para que luego dirija la operación tormenta, del de, de, tormenta de invierno. Para intentar rescatar a los cercados, eh, se entrevista con Kluge, el, el comandante jefe del, del grupo de Ejeto Centro, y le dice: Kluge, ya está preparado para lo que le viene encima, porque es que va a tener a Hiller diciendo: la sección de morteros aquella, póngamela en la esquina de ahí de la aldea el pelotón de cocina no me lo adelanté tanto que luego sí. la sopa y, la lo sopa... que comentaba lo que comentaba Esaú que decía que decía que, que que había un oficial alemán no me acuerdo cuál era que, que se quejaba de que un día le habían mandado el plan de operaciones y dice este plan está incompleto no dice dónde tengo que poner los centinelas <laughs> sí sí entonces es un ejército que había hecho gala siempre de una independencia el estado mayor había hecho gala siempre de, de eso, de una independencia a nivel operacional. Evidentemente, que eh, Amol, que esperaba que el Kaiser tomara él sus decisiones diplomáticas, etcétera. Y estos esperaban que Hitler mandara. Pero no que mandara de esa forma. ¿no? Eh, nadie lo, nadie lo, lo tenía previsto. Bueno, y los soviéticos estaban haciendo lo mismo por su lado, porque Stalin se lleva por delante a toda la cúpula en mitad de la batalla también. Lo mismo. O sea. Lo que ocurre, lo que ocurre es que Stalin, digamos, ha, ha ganado. Eh, vamos a decirlo así, eh, hoy me toca a mí, que el otro día defendí a Pablo a Stalin, hoy defiendo yo a Stalin un poco también, y es, eh, ha ganado un poco en humanidad, vamos a ver eso, y es que no fusila a los generales esta vez, ya no, desde el verano del 41 más o menos, no fusila a, a los generales, simplemente los degrada, los degrada un grado, eh, ¿sabes? Incluso aquel pobre a Koslov, que comete todos los errores posibles en el istmo mm -hmm, de Kerch, en Kersch. Crimea. Lo, no lo degrada, no lo degrada, o sea, no lo fusila, sino que lo degrada. De hecho, al que al que le pega un rapapolvaco, que el otro casi se caga en los pantalones, es a Meglis, al comisario, ¿Sí? al, 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 al comisario político, ¿no? Que le dice, que Meglis le escribe a, a Stalin y le dice, oiga, envíenos un Hindenburg, que este, este Kozlov no vale para nada. Y Stalin le dice, no tenemos ningún Hindenburg. Te había enviado a ti para que supervisaras el tal, ahora, ahora no te escaques, ¿no? Y le mete un broncazo de aquellos que el otro le dice, ¡ay madre, ay madre! ¿sabes? Como diciendo... Y además, este Meglis es un hombre que ha participado en las purgas. Uh -huh. Es decir, sabe, sabe de, de qué pie coge el otro hombre, ¿no? O sea que. No, es... pero fíjate que, por ejemplo, lo que dices, ¿no? A, a Gordov, que la lía parda era. Bueno, Gordov el, el, fue el comandante de, de frente de Stalingrado en el momento en el momento justo o sea entre julio y agosto del 42, son tres semanitas intensas sí, eh, sí. lo quita de en medio o sea, sí, sí lo quita de en medio y no lo fusila hasta después de la guerra o sea, lo fusila <laughs> luego ahí no o sea en fin eh, para sí sí dura sí dura seis días gordov en el en el frente de dura seis días y entonces pone y pone a ¿Cómo es golikov es golikov el siguiente o no, ¿Es? No sé si es Golikov el que manda luego o, el, o... Es que, en principio, a Timoshenko se lo lleva. Sí, Timoshenko. Eh, lo... mete, mete a, a Gordov el, y lo... Creo que a Gordov lo, re, lo relevan en la segunda semana de agosto o así, o sea, una cosa... El, tal, el, y, el... y lo sustituyen por, por Yeremenko, ¿es Yeremenko? Es Yeremenko, sí. Sí, Yeremenko, sí. Sí, sí, lo sustituye... Lo, lo tengo aquí, no, no. El, Lo sustituye el 27 de julio por... Primero por Shumilov, por Shumilov. Eh, Pero dura dos días Shumilov. O sea. Me imagino que sí. Y Eremenko es el, luego, luego el, el superior. Sí, 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 efectivamente. Eh, antes de empezar, Liano, quisiera tengo aquí una, digamos como una especie de marco previo de cosas que la gente, un poco varios puntos. Uno, Hitler pierde la campaña antes del cerco de Stalingrado. Eh, mi, mi convencimiento es ese pierde la antes de que los soviéticos cierren allí en Kalash no, en, no me acuerdo dónde es eh, que cierran en, en Urano ha perdido uh -huh. los alemanes han perdido la campaña en es... mucho antes dos bueno, yo tenía yo tenía un amigo que insistía en que Hitler perdió la guerra en Dunkerque digo pues vale eh, pues no va muy desencaminado ¿eh? no va muy desencaminado ya lo eh, punto dos por qué ¿Por qué se libra la, esta batalla en Stalingrado? ¿Por qué se empeña Hitler en, en librarla? Porque la naturaleza de, del poder de Hitler exige que le dé a, a, al pueblo alemán una victoria en el momento en que la suerte de la guerra está en la balanza. Tengamos en cuenta una cosa, y es que en ese momento eh, en Montgomery está atacando a Rommel en el Alamein. los, los norteamericanos están atacando a los japoneses en Guadalcanal. Y, los, lo, el, el, y cuando habla Hitler en este discurso que hemos puesto al comienzo, el 8 de noviembre, los angloamericanos han desembarcado en ese día, que es 8 de noviembre, en Argelia y Marruecos. La suerte de la guerra está, en la balanza está inclinándose poco a poco, ya de manera significativa, en dirección a, hacia, los, hacia el campo aliado. De hecho... Moraleja. Y, pero, Moraleja, nunca hables de estrategia en una cervecería. Exacto. Eh, y sobre todo, y sobre todo, por cierto, Moraleja, no te dejes a loca W en Salzburgo y, y otra parte en Prusia Oriental mientras tú vas ahí a, con los con los viejunos del partido nazi a. a darles discursitos de estos. Pero bueno. Eh, punto tres. Después de. Es una batalla que los soviéticos librarán hasta el último hombre, es decir, hasta el último aliento, y eso se debe... Eh, el, el, ya las batallas en el frente oriental son siempre despiadadas, pero Stalingrado tiene, digamos, como esa especie de cariz de, de resistencia numantina a ultranza, ¿no? Esa, esa cosa tan brutal, porque está, eh, Hitler necesita una victoria, pero es que Stalin no puede permitirse ya una derrota. Es decir, después de los desastres del verano del 42, por ejemplo, en la primera parte de Falblau, los soviéticos pierden medio millón de hombres. No, no son los cercos gigantescos y de aniquilación que los alemanes necesitaban en el plan, pero retroceden. Y más allá del Volga, efectivamente sí, se puede retroceder hasta el Pacífico, pero. Pero ni la economía soviética, que empieza en ese momento a despegar, ni la población soviética que está enfrentada a sufrimientos, a, racione, a, a racionamientos terribles y tal, eh, no hay que olvidar que Stalin, que es un revolucionario que en 1917 participó en, la, digamos, en el final del régimen zarista, sabe perfectamente que la carestía el caos en el, en el en el en el en el trazado ferroviario, etcétera, etcétera, fue lo que provocó la caída del zar al principio de la Primera Guerra Mundial. Fueron los desastres en la Primera Guerra Mundial y él es, es muy consciente de eso, es decir, la defensa de Stalingrado será llevada a cabo hasta el último, hasta el último aliento. Luego otro punto, otro punto muy interesante y no no me no me alargo mucho es que Stalingrado es el laboratorio en que en que a todos los niveles tanto oficiales como soldados y tal se produce la transformación del ejército rojo es decir, que después de Stalingrado aparece el ejército rojo que va a vencer a los alemanes que va a llegar a Berlín Y en, es decir, es ese, ese el es el laboratorio donde incluso ya aparecen las estrellas que ya estaban, como Sukov Batutin Rokosovsky Vasilevsky aparecen en, ese, ese, ya estaban, pero Stalin les presta más atención a partir de ese momento y es por eso que es una batalla que tiene ese, digamos, ese sabor, por decirlo así, esa, esa ese carácter de, de aniquilación brutal, heroico, por decirlo así, eh, pero en el que la esperanza de vida de un oficial soviético dentro de la ciudad es de 48 horas. O sea, es, es una uh -huh. cosa muy animal, ¿eh? En uh -huh. que los soviéticos van a aguantar lanzando divisiones. No quiero decir no quiero decir con aquella imagen tan cutre de, de enemigo a las puertas que ya tendremos tiempo de criticar la película. <laughs> de aquella de que gente que coge el, mi fusil porque yo me muero, camarada, y tú sigue para adelante. No, 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 todo eso, todo eso es, una, es una cosa de Hollywood, es una cutrada eso. ¿eh? Eh, pero los soviéticos van a aguantar en la, la batalla en la ciudad lanzando cada tres días una división al combate que al cabo de 72 horas está reducida en efectivos al 90%. Es decir, se trata de un horno crematorio, literalmente, de hombres, en que los alemanes pierden mil hombres diarios dentro de la batalla urbana. Eso ya lo contaremos más adelante. Es decir, que la gente que dice, Stalingrado, ¿no? lo que hemos dicho, es una la reina de las batallas, ¿no? la reina de las carnicerías, realmente. Es una batalla que no es superada, digamos, en encarnizamiento y, y posiblemente hasta la, hasta la batalla de Berlín. Mira que, fíjate que, que, de todas formas, la cosa no tenía, yo creo que, que esa, ese tipo de combate no tenía ninguna lógica. Es decir, eh, era, es la pelea, parece la pelea de dos borrachos que están apuntalándose contra las paredes porque se caen a pedazos y sí. se están zurrando, o sea, eh, fíjate, de, m, las divisiones, por ejemplo, una división alemana, ¿no?, eh, se suponía que una división alemana pues tenía habían tenido que quitarle batallones para poder hacer para poder hacer más divisiones sí así que al final solo tiene cada división alemana solamente tiene seis batallones por división sí, sí. los regimientos ahora tienen dos batallones solamente el, la, los los soviéticos el, pues en principio tenían también eh, un problema bastante similar porque en realidad eh, no tenían las unidades por encima de, del 60% de, 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 la, de la gente que tendría que tener sí. eh, en teoría una, una división de fusileros mmm, una división de rifles como dicen ellos deberían de tener pues unos 12.800 hombres la división alemana es bastante más grande de hecho sí. fija, fija, la división normal de infantería ellos, ellos tienen también la, estas que llaman Hager no sí. que eran las antiguas divisiones ligeras estas que, que son un poquito más pequeñas que andan por los 14.000 hombres pero pero que en realidad, cuando empiezan a mirar la, la lista, o sea, Halder presenta un informe eh, el, a principios de, del 42, en el que, bueno, en marzo del 42, en el que indica que eh, han perdido desde octubre del 41 74.183 vehículos y 180.000 caballos. Sí, sí. Y han recibido 7.500 vehículos y 20.000 caballos. Sí. O sea, dices, estamos hablando del 10% de lo que me hace falta. Dice, Efectivamente. Sí. O sea, en total, parece ser, contaban que para ese marzo de 1942, todo el ejército alemán eh, en, en, el, en el este eh, le faltaban 30 divisiones. O sea, 625.000 hombres de menos. Sí, sí, o sea, sí, sí. Eh, mm, para matarlo, ¿no? Sí, sí. La, la Luftwaffe. Tiene un 30% menos de aviones que en Barbarossa. O sea, ya sí. hecha a correr. Y, y bueno, lo, los, los, soviéticos es que también están aguantando con muchas unidades que en realidad pues acaban de terminarlas. Los soviéticos van a tener una cosa muy chula que es eso de tener una reserva para poder ir sacando ejércitos de dentro porque la reserva que se han montado los alemanes es muy chusca. No, no le da tiempo. Yo, yo además es que soy un poco pesimista al respecto. Yo, yo creo que Alemania Pierde la guerra cuando se queda sin sargentos. Bueno sí, el tema de el tema de los suboficiales sí sí es importante. sí. Yo, sí. yo, yo, yo tengo a ver yo a ver, es, es, es simplificar mucho no, pero yo creo que, que el momento en el que o sea los generales pues tenían eran majetes, eh, los soldados estaba estaban guay, el material era chulo, pero quien había dado nervio a todo aquello eran los sargentos y los suboficiales y esa gente pues pues no la puedes preparar de la noche a la mañana un soldado lo entrenas en unos meses pero pero un sargento un suboficial que sea capaz de tener la visión táctica de llevar a cabo el, el movimiento que te ha pedido el oficial eh, que es es, es 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 el primero que cruza el Mosa, es el tío que defiende la colina cuando hace la cabeza de puente es el que es el que encuentra el paso en la montaña siempre es un sargento siempre es un sargento un alférez una cosa de estas y esos son los que le dan virilla a la blitzkrieg realmente o sea sí. el, el, el jefe de la batería tal el comandante del pelotón tal de exploración el tío del carro de combate son son gente que, que no había tanta que, que era lo que necesitaba realmente el ejército alemán y que se va quedando pues a la medida que va machacándolos se van quedando cada vez menos y digamos y... la extensión de, del oficial en medio de la tropa eh, porque el oficial sigue siendo tropa. Eh, escucha, mientras tanto, mientras tanto, mientras hacía este movimiento la esta esta historia de, de bueno me voy para el Cáucaso y mientras tanto me voy a Stalingrado a a guardar mi retaguardia y de paso, pues si la tomamos nos vamos a su fin del mundo. Eh, la Stafka cuando se da cuenta, eh, ¿qué pensaba la TAPCA Que simplemente iba iba a subir otra vez para Moscú, eh, Pablo, tú que lo tienes mejor? Pues, hombre, a ver, yo... yo discrepo de muchas cosas comentadas. Yeah. Porque lo... Y yo lo primero que eh, creo que es una chorrada hacer es drama, teniendo en cuenta que tenemos una película prácticamente documental como es Enemigos a las Puertas. <laughs> a las puertas". <laughs> Entonces, eh, existiendo esa película, creo que es contar algo más, eh, a confundir a la gente, etcétera, es es una barbaridad y un pecado la, la versión rusa está mejor ¿eh? está no, no 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 déjate esa me gusta déjate, más déjate. esa me gusta más oye a mí me mola déjate. más luego la, la podemos repasar todos los eh, gazapos eh, de la película o que tengamos tiempo no hay no, para eso, bueno. no básicamente, básicamente yo lo veo todo un poquito más evolutivo uh, desde el punto de vista que bueno tenemos a un ejército soviético que Sufre lo que sufre en el 1, ya hemos hablado de ello. Y en el 42, pues se prepara para una batalla que no se da uh, tan al norte, uh, pero que es una batalla muy diferente. Ya al verano del el 42, uh, películas, si a alguien le interesa, hay una película bastante buena soviética que es uh, Ellos lucharon por la patria que está en YouTube, por cierto, que le podéis poner subtítulos, aunque los subtítulos, la última vez que lo miré, los subtítulos en castellano, los automáticos, eran muy cutres y costaba mucho seguirlo y perdía mucho sentido la película. Pero básicamente esa película de lo que nos habla es del verano del 42 y de cómo las tropas soviéticas retrocedían, ¿no? Eh, cómo evitaron los grandes cercos, cómo evitaron las, las grandes batallas, cómo fueron desangrando poco a poco el avance alemán. Eh, sin detenerlo puesto no eh, cómo se dio luego la la archifamosa orden eh, eh, 223 es 227 27 27 27 la 227 sin sí, ni un paso atrás mm. no que se dio precisamente en, en el 28 de, de julio del 42 sí. no en, entonces bueno vemos que poco a poco la mentalidad de, de los oficiales soviéticos va cambiando mm, eso sí. también Podemos, podemos hablar luego de Chuikov, ¿no? y por qué lo ponen a él y, y su biografía y cuál es el parte de su secreto, no digamos en Comparación con los eh, que habéis mencionado, ¿no? De, de, otra, de otra gente que está, ¿no? Y que los van cambiando continuamente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, los, eh, los alemanes sí, sí, la verdad es que cometen muchísimos errores y es el, digamos, es realmente el principio de, de su fin, ¿no? Por las razones que habéis comentado, ¿no? Muchas de ellas. Yo sí que voy a defender también a Stalin y <laughs> a Hitler esta vez, no por nada, sino por, eh, por comentar que, que sí, que siempre tenemos puesta la. Eh, como cierto aura, ¿no? en los generales, pero los generales tanto soviético como alemanes eh, son responsables de ciertas victorias, pero también son responsables de las derrotas, que en el sí, caso sí. de Stalingrado, en el caso de Stalingrado es muy llamativo también, ¿no? ciertos ciertos momentos, ¿no? en los que hacen los generales alemanes, no, por ejemplo, bueno, cuando deciden ir al sur o al norte dentro de la ciudad o ir, deciden tomar unas posiciones o no tomar unas posiciones no como podría ser el silo no sí. que lo que lo toman demasiado tarde etcétera etcétera no que el mamá Kurgan, pues lo toma también de ma, demasiado tarde o cuando se da cuenta no de la importancia Uh, pero bueno ya hablaremos de ello entonces eh, bueno solo por por mencionar que los generales yo creo que son tan responsables como los dos eh, personajes no los dos dirigentes aunque sí que es totalmente de acuerdo con vosotros pues que Stalin pues eh, ya lo hemos dicho muchas veces no escuchaba en un momento dado mucho más no y sí que no se rodeaba de de, de cortesanos, sino que se rodeaba de gente que por lo menos fueran profesionales en lo suyo, que él los considerara así, ¿no? Que mm. otra cosa, que lo fueran o no es diferente. Entonces, bueno, los uh, soviéticos uh, sí no, no ven el venir el golpe por ahí, uh, que yo creo que es un golpe que está en teoría bastante bien planteado y que despierta mucho mucho miedo en la Sí. Por, el, por el tema de que si realmente los alemanes hubieran llegado a Bakú y hubieran uh, podido tomar los campos petrolíferos de, del Cáucaso, pues hubiera sido un golpe muy, muy serio. Eh, yo personalmente diría que casi comparable al golpe que hubiera que hubiera supuesto la caída de Moscú casi casi mm. no o de otro nivel de otra manera no porque Moscú por ejemplo con sus también campos de o sea sus uh, minas de carbón de alrededor y sobre todo por supuesto que lo clave como nudo ferroviario que sí. eh, clave para de todo el país sí. pues es 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 una cosa no pero dejar a, dejar a, los, a los soviéticos sin, uh, sin petróleo, ¿no? Pues hubiera sido otra muy diferente, porque hoy en día sí uh, la Federación Rusa tendrá sus campos en Siberia y tal. Pero toda esa expansión viene luego, viene en los años eh, 50, especialmente 60, 70. Entonces los soviéticos en ese momento no tenían demasiadas alternativas. Y se me antoja bastante difícil que los, que los hubieran podido suministrar los, los aliados, porque claro, cayendo el Cáucaso, cae una de las principales rutas alternativas sí, que había para, la... para el para Lenlis. El o sea, porque tenemos que recordar que muchísimas cosas entraban por, por Irán. Eh, entraban por Irán, incluso se fabricaba en Irán, porque no sé si la gente lo sabe, pero hay un detalle muy curioso que los soviéticos llegaron a poner una fábrica de PPSA, ¿no? Eh, del de de subfusil. Eh, en, del subfusil le llegaron a poner incluso en Irán, ¿no? Que creo que les era más bien de montaje, que les, man, les mandaban buena parte de las piezas y ellos montaban ahí, pero bueno, pero pero bueno como detalle curioso. Entonces, cayendo del Cáucaso, pues hubiera sido un golpe muy duro. Otra cosa que estoy totalmente de acuerdo con vosotros es que, claro, no puedes plantear con las fuerzas que tienes semejante campaña, ¿no? Y sobre todo porque, desde el punto de vista militar, la división en, grupo, en el grupo A y grupo B, pues, hombre, también somos muy listos todos a por sí Sí, claro, de, claro, supuesto. claro. Sí, sí. Pero la división, eh, si estás buscando asestar un golpe estratégico mortal, pues no puedes, no puedes dividir tus fuerzas en, en dos no y eso por, eso por un lado por otro lado los soviéticos cuando se dan cuenta que los que los alemanes eh, de su intención mmm, sí que es verdad que los que lo que plantean los soviéticos es de prácticamente desde agosto y desde bueno y de manera ya muy clara desde, desde septiembre es un, uh, es un ataque de cerco sí. uh, es un ataque de cerco que claro que es un ataque realmente mucho más ambicioso del que se produce al final y lo que se produce al final es la mayor catástrofe alemana hasta la fecha, no que solo superada luego por vacación, Pero los soviéticos lo que ¿no? su digamos principal idea es concentrar fuerzas y cortar toda esta gente, no con un golpe hacia 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 la costa eh, hacia del mar hacia Rostov, exacto, del, sí, hacia hacia Rostov. el mar de, de Azov y todo esto, cortar eh, y de mar negro cortar todo esto. Y, uh, y cercar a de estos alemanes. No, de lo que pasa, claro, en un momento dado, pues los soviéticos tendrán que Vérselas por, en la batalla, porque porque claro, pues si, si dejan caer la ciudad, si dejan caer la ciudad, toda la, toda esa fuerza que está ocupada con la ciudad podrá girarse hacia el norte y atacar. Entonces, no. uh, es una batalla bastante uh, bastante también curiosa, porque creo que en cierto momento. Uh, ya a partir de seguramente octubre, los soviéticos uh, empiezan a suministrar. Yo no estoy de acuerdo, pero esta vez seriamente, no estoy de acuerdo eh, con la afirmación de que los soviéticos eh, tiran muchísimas divisiones eh, que se queman en Stalingrado. Tiran, tiran unidades, tiran tiran uh, refuerzos, pero realmente los soviéticos, a partir de cierto momento, mantienen lo justo y necesario. Para, para que los alemanes estén ocupados, pero realmente la concentración más grande se da al sur, al, sur, al norte. Y, uh, y aparte, que tenemos tal Ingrado como la, la hiperbatalla, pero si tenemos toda la operación en conjunto, hay momentos en los que, por ejemplo, al norte de la ciudad, hay, hay 200.000 uh, combatientes soviéticos intentando romper las posiciones alemanas, mientras que dentro de la ciudad hay unos 60.000, 80.000, ¿no? depende del momento. Entonces, uh, tenemos que todo tomar en su justa medida, que, que sí que es verdad que la batalla bueno es una batalla urbana, etcétera, etcétera, uh, y, y tiene a los alemanes pegados. Pero realmente es solo un componente más de un, de un teatro de operaciones más complejo, ¿no? En el que se dan, se dan más, eh, más cosas, por, por así decirlo. Y la primera, ya volviendo un poco al principio, la primera es que los alemanes eh, fracasan en rodeando el ejército al 62, al 64 ejércitos soviéticos, ¿no? El, durante la operación fall Blau. Sí, uh -huh. les dan les dan, les dan caña, sí los van empujando, pero ya no tenemos los, los cercos del año 41, ¿no? Con esos con esas pérdidas, ¿no? de, de combatientes soviéticos, uh, sí, digamos sin dar tanto efecto. Entonces uh -huh. uh, esa, ese retraso que se produce eh, que se produce en el Don o ¿no? esos bates de, de julio y agosto del del 42, yo creo que también frenan muchísimo a los alemanes. Y los alemanes tendrían que haberse replanteado toda la, toda la operación mucho antes, por no decir que, que, bueno, Juan Paulus era un general de tanques, ¿no? No era un general de infantería. Entonces, al final, si uh, le encomiendas a un oficial de tanques eh, tomar una ciudad, ¿no? Con combates urbanos pues bueno supongo que también soy muy listo ahora no pero pues pues claro yo quizás me lo hubiera planteado de otra manera no y porque Pablo eh, después eh, bueno pues deja, deja en la ciudad eh, parte de esas de esos carros no de esas fuerzas que lo hubieran que lo hubieran podido hacer eh, eh, falta para romper eh, para romper las líneas luego o para o para otros no eh, también también creo que la, la batalla de Stalingrado es una batalla que está llena de mitos. Va por la parte soviética, muchísimos, ¿eh? pero muchísimos. Mm. Mitos que, que se han acrecentado con las memorias de Chuikov, las interpretaciones, por supuesto, las películas, etcétera. Bueno, los alemanes también han, no, han, no, han ido, no, no, no han ido muy, muy lejos, ¿no? Y, es una, y quizás de, de todas las batallas del Frente del Este es la que más mitos tiene, ¿no? Mm. Eh, los duelos de francotiradores no las uh, el, ¿qué es lo que qué es lo que tenía que haber hecho unos o otros no porque sí que es verdad que al ser una batalla en una ciudad estos movimientos tanto por un lado como por otro que si no se hubieran dado hubieran podido inclinar muy fácilmente la balanza hacia, hacia el otro lado no por ejemplo yo que sé en Kursk pues no se da nada de esto no no tenemos que si la división tal hubiera girado hacia el norte en vez de hacia Hacia el, el este, pues hubiera podido romper ciertas líneas. Pero en Stalingrado sí que tenemos uh, muchísimos momentos de estos, tanto para unos como para otros, que sí que, que si sí tenemos ¿no? los uh, principales, pues bueno, el Mamá Kurgan, ¿no? la batalla de, del Silo. Después tenemos otros uh, mitos como la, como la Casa Pavlov, eh, que yo cuando estaba siendo crío visité, visité Stalingrado, ¿no? lograron en aquel entonces con todos los museos, etcétera, etcétera. Eh, que yo creo que la única manera de disfrutarlo más sería yendo ahora ya adulto y sabiendo mucho eh, pero, pero claro <laughs> tenemos la casa Pavlov que está ahí pero la casa Pavlov era era un punto fuerte más o sea no no era un punto estratégico donde desde el que eh, u, uh, hicieron una corrección de artillería fundamental o similar no pues eh, entonces pero claro pero tenemos el mito de la de la casa Pavlov como como si hubiera sido algo extraordinario no y los hmm. soviéticos por ejemplo Uh, suelen hacer el chiste que algún, alguna persona se lo toma en serio, ¿no? Que bueno, la propia Casa Pavlov uh, destruyó más fuerzas alemanes, más fuerzas alemanes que toda la campaña de Francia. Pues hombre, pues no, no ni, vamos ni de, ni de lejos estas, estas cosas. Y, y bueno, la verdad es que hay muchísimos momentos muy, muy interesantes y de, de mucho sangrado antes de la propia batalla, ¿no? Cuando, pues, por ejemplo, cuando se habla de que dentro de la ciudad, ¿no? Los... Uh, las milicias locales hicieron una, hicieron, consiguieron retener la ciudad, etcétera, etcétera. Hombre, pues, pues no, las milicias locales estaban, pero por ejemplo, uno de los, uno de los, uh, de los que hicieron más fue el regimiento de la, de nuestra querida, respetada y amada Incavedé, ¿no? Que, 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 siquiera sí un luchador bastante más, uh, más capaces que las milicias locales que aún así tampoco consiguieron parar parar a los alemanes ¿no? el regimiento de Sarajevo que lo que lo que lo comandaba ¿no? también tenemos la batalla ¿no? de esta grado ahora me vas a decir que los alemanes no mandaron un francotirador especializado para cazar a Batista ya venga por dios Claro que, lo, claro que lo mandaron, y esa historia está bastante más documentada. Aunque yo estoy seguro que colgó más de un niño, porque en la película solo sale un niño que colgó, y yo estoy seguro que colgaba tres o cuatro niños a diario. Pero bueno, eh, de, todo, de todos modos, por ejemplo, claro, a ver, los propios alemanes, ¿no? Que se habla que es una batalla terrible en la que ellos gastan, gastan y gastan pero dentro de la dentro de la, de la ciudad por ejemplo a, cuando empieza la batalla por la ciudad los el, el, el octavo y el y el cuerpo decimocuarto alemanes están girados hacia el norte y dentro de, de la ciudad está el cuerpo el cuerpo 51 no entonces eh, que, que teóricamente era el más flojo de los tres entonces eh, yo por eso digo que creo que tenemos que ver el global de la batalla eh, más que más que solo centrarnos en la ciudad que por supuesto la ciudad pues nos trajo los, los duelos artilleros eh, etcétera no uh, pero 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 vamos por lo demás pues eso muchísimos mitos y con, con cosas como la, el enemigo de las puertas pues tenemos tenemos más no la Stavka realmente y volviendo a la pregunta por la que empezaba no uh, por la que empezaba mi intervención la Stavka eh, llega a mandar a Zukov uh, llega a mandar a, a Vasilevsky, si no me si no me falla la memoria, no uh, que son uh, que son sí a, a Vasilevsky también, que son que es una, una cosa en la que manda a dos representantes, no uno de ellos que había comandado un frente hace nada, ¿no? Eh, Zukov y los manda ahí Uh, pero realmente ellos llegan, uh, analizan la situación, pero les cuesta un poco de, de tiempo, ¿no? Empezar a, a entenderla y a, a entender cuál es la, cuál es la, digamos, la, línea correcta, ¿no? Porque sí que es verdad que los alemanes uh, consiguen una cosa bastante rápida, uh, que podemos decir que es una una meta, ¿no? Un objetivo estratégico que es cortar el Volga que sí que realmente es importante eh, cortan también los alemanes el ferrocarril que unía Stalingrado ¿no? con el resto de con el resto de Rusia eh, pero a partir de ahí eh, realmente la, 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 el objetivo alemán no les queda demasiado claro ¿no? porque no se pueden dar creo que al principio no se dan cuenta que, pues que no hay más que no que es que no van a más no que realmente la si los consiguen parar ahí y los van y los van a los van a digamos uh, retrasando en la ciudad que lo que les están dando es, un, es una posibilidad de concentrar muchísimos uh, uh, muchísimas reservas uh, yo por lo que por lo que he leído más o menos eh, durante la época de la, de la guerra o sea de la batalla de Stalingrado uh, este, este teatro de operaciones se lleva hasta el 70% de las reservas soviéticas tenemos, tenemos tenemos un frente de, de, de miles de kilómetros, ¿eh? de, de norte a sur, con, con diferentes batallas, que por supuesto pues, estará la más activa, pero vamos, o sea en otras partes del de frente también se pegaban hostias. Pero pues Stalingrado se lleva el 70% de las reservas soviéticas en ese en ese momento. Entonces, claro, eh, los alemanes llegan a, a Stalingrado el 23 de, de agosto, ¿no? Hmm. Si no me falla. sí. sí, sí. Llegan el 23 de agosto y, y ya a partir de, de octubre, según las uh, uh, las memorias uh, de los combatientes soviéticos en Stalingrado, ellos empiezan a sentir uh, ese, ese sentimiento agridulce de que por un lado uh, les están suministrando cada vez menos mm, uh, tanto de artillería como de hombres, pero por otro lado ellos entienden que eso significa que se está preparando una, una contraofensiva. Entonces, eh, pues todo esto, no T -t toda esta visión eh, no es eh, un giro en algún momento. Yo creo que los soviéticos lo ven venir y lo van preparando poco a poco porque, eh, sinceramente, toda la concentración de fuerzas que hacen para, para luego lanzar la, las ofensivas que lanzan es eh, necesitan meses de preparación y todo eso, todo eso empieza pues con, con Fall Blau eh, y con la con la ofensiva en, en el momento que los soviéticos a dónde van los alemanes y cómo van eh, que por supuesto los soviéticos cometen muchísimos errores por el camino pero ellos la stafka ya empieza a planear el el golpe respondiendo sí. a la a posición de la Stavka al respecto por lo menos en mi opinión pues sí, igual podríamos comentar las fuerzas que estaban enfrentadas en ese momento, es decir más o menos cómo estaba la cómo estaba la, la cosa del personal ¿no? y, de, y de, 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 de bueno, de tropas. ¿En el, en, el, ¿En el momento que comienza la batalla, en Stalingrado o, o en no, Farblau? Es que si, si, yo creo que si lo vemos en Farblau, mmm, se ve claramente que esto no podía funcionar. O sea. Y ahora toca nuestra propuesta para la semana del 4 al 10 de octubre en la factoría Casus Belli. Lunes 4 en Para Ver un Podcast, Operación Mangosta, Matad a Castro, donde Julio os contará algunas de las operaciones de la CIA para acabar con el dirigente cubano en la Guerra Fría. Martes 5 en Casus Belli, los irlandeses en la Segunda Guerra Mundial. Os contaremos las presiones de los británicos para que entrasen en guerra o los bombardeos de la Luftwaffe sobre Dublín. Recordemos que el gobierno de De Valera logró aferrarse a la neutralidad pese a todo. Miércoles 6 en Victoria Podcast Bailando con Lobos de la serie del cine a la historia. A través del éxito cinematográfico de los 90, hablaremos de las relaciones de los Sioux y de otras naciones indias con el hombre blanco, sin olvidarnos de la magnífica banda sonora de John Barry. Jueves 7, volvemos a Irlanda, una segunda parte, Irlanda, la Segunda Guerra Mundial, donde hablaremos de la Brigada Irlandesa, estos irlandeses que fueron a luchar contra Alemania en esta unidad al servicio de la Corona Británica. Domingo 11, la batalla del Atlántico, segundo episodio. Después de los antecedentes, toca hablar de las fuerzas enfrentadas, sus efectivos, varios modelos de los que no hablamos en su momento, de la aviación, de los puertos de partida y de las primeras acciones y sus contramedidas. Y viernes, que es el día de Casus Belli fans, ya lo sabes, pues tenemos la tercera parte de la leyenda del Mustang donde si recuerdas dejamos en suspenso el conflicto empresarial con la Ford Motors y como un personaje, un personaje un oscuro amigo de Churchill que ya apareció en la saga de la Batalla de Inglaterra logra solucionarlo con una maniobra inesperada. Además veremos alguna de las acciones de combate de estos Mustang Merlin antes de convertirse en este caza de escolta que llevaría la supremacía aérea al corazón de Alemania. Y como sabrás, para acceder a los programas de los viernes y a más de 500 programas exclusivos, puedes hacerlo apoyando nuestro podcast, apoyando nuestro trabajo, formando parte de Casus Belli, convirtiéndote en mecenas por lo que te cuestan un par de cafés o un par de cañas. Vamos, desde el botón azul de apoyar. Además, te quitamos la publicidad recurrente y tendrás acceso a artículos exclusivos en nuestra página web. Recuerda que estamos en podcastcasusbelli.com o en casusbelli.top. Las dos direcciones te llevan al mismo sitio. Vamos. Y esta es nuestra propuesta para la semana del 4 al 10 de octubre. Una, una cosa que quería decir eh, al respecto del, del, del tema ese de cuándo el, 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 la Stabka empieza a darse cuenta de que los alemanes, digamos, se meten en la trampa. De... Ah, eh, he dicho antes que los soviéticos lanzan divisiones dentro de la, de la batalla. Eh, lanzan divisiones dentro de la batalla al principio, en la defensa. Evidentemente luego el 62 y el 64 ejércitos soviéticos contienen a los alemanes para ayudar a la organización al lanzamiento de Uranus, es decir, no, no, no sugiero que los soviéticos digamos lanzan ahí hombres y hombres para que se consuman en una especie de es, es que, es que eso, eso también eso también es una de las, digamos, de las leyendas que hay sí, sí, no. pero, pero pero promovidas por los propios soviéticos pero también, también es una es una, es una historia que, que la crea el propio Chuikov sí. uh, para darse un poco de porque por ejemplo a ver eh, Chuikov, cuando llega, cuando toma el poder, cuando llega, toma el mando del. Eh, 64. Uh, del y 64. Sí. Él, él uh, en sus memorias, pone que, vamos, que él ha cogido unos pocos centenares de hombres, etcétera, etcétera. Mm. Pero si, sí, sí. si vemos realmente los, los informes reales, lo que estamos viendo es que había divisiones que, por ejemplo, estaban. Uh, estaban uh, pues bueno, sí, dentro de que la teóricamente son unos, tenían que ser unos 12, 10 mil, pues hay divisiones que sí, alguna división está en 3.000, mil, pero hay otras divisiones que están en cinco mil, que, que vale, si alguien me diga, joder, debe ser el 50%, ya, pero es que el 50% no, 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 son unos, unos pocos centenares de, de, de soldados. Sí. No, y una, dice, una, dice, mira, me falta... Dice, mira, me falta la, me falta, de ese 50% que me falta, es me el falta el la unidad de trenes y el de matralladoras. Pues <laughs> entonces, el... ¿Qué haces? <laughs> claro, sí, ya la murió. Chuikov crea su propia leyenda también, de hecho, sí, sí, claro, es, eh, él crea su, su, su leyenda de defensor, de, de Chuikov, esta... es el 62, eh. Chuikov es el 62, o sea, es el 62, 62 sí, sí. Es el sí, sí, 64. Sí, sí. sí que por ejemplo, será... a ver, ejemplo. Bueno, Dentro de Stalingrado sí. es, el y, es el 60, es el 62, pero empezó, creo que Falblau empieza siendo el 64. Me parece. Pero Chuikov no, Ch Chuikov no estaba ahí, ¿no? Chuikov uh, lo, lo traen, lo traen es proceso, pero Chuikov no estaba... Estaba en, en julio, creo que ya estaba. No. Me parece. No, Espérate. no, no, lo traen es proceso. Lo, lo traen, lo traen es proceso, ¿eh? Mm. Desde, desde Tula. Está en Tula, él. Sí, sí. Ah, espera, no, no. A ver, Chuikov, ¿dónde está? Vamos a ver, dónde tenemos al hombre este. Es que Chuikov es una, es una curiosa no, ¿y por qué? A ver, sí, no, no, sí, no, estaba... En estaba... septiembre es cuando lo ponen en el sexagésimo segundo, y, pero Te venía del sexagésimo cuarto. Lo que, es lo que digo, sí, que el sexagésimo cuarto estaba sí, ahí también, estaba cubriendo el flanco. Sí, el... sí, estaba, estaba cubriendo el flanco y sí, luego lo cambian, eso es verdad, sí, tienes razón, tienes razón lo que pasa es que no destacó no, no eh, Chuikov por ejemplo la ya, bueno, ya podemos podemos analizar podemos analizar la, el, la obra clave sobre Stalingrado el enemigo a las puertas <laughs> Chuikov es, es el responsable en parte bueno a ver el pobre hombre él dice por ejemplo de que bueno que faltaba en sus memorias dice que faltaba armamento ¿No? Lo que él no, se, no especifica es que faltaba armamento, por ejemplo, de ametralladoras, que había divisiones que, por ejemplo, estaban de ametralladoras equipadas al, al 15% aproximadamente, 15, 20%. Es decir, que, bueno, que, o sea, que realmente tenían pocas ametralladoras. ¿no? Y la imagen que tenemos de los soldados soviéticos, uh, todos armados con PPSA, todos hiperequipados que se podría haber dado ya al final, al final es de, la, digamos, de la batalla, Taller, digamos, la única unidad que está realmente bien equipada cuando, cuando la, la mete dentro de Stalingrado es la 13 División de, 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 la, de la, la Guardia. De la guardia claro. Sí, porque esa, esa división sí que es verdad, eh, que fue el, el comandante del frente Gordov, eh, Gordov, ¿no? Era el comandante del frente, de, uh -huh. del, sí, del frente de Stalingrado que tomó la división tomó la decisión de esa división y que equiparla con, uh, con armas automáticas uh, prácticamente según según lo, le lo que le tocaba lo por los estatutos entonces esa, esa división cuando entra en Stalingrado uh, que entra sobre uh, principios de septiembre si no me si no me equ equivoco uh, uh, sí, principio de septiembre. Es que marca la diferencia y es la que la que hace la imagen esa, pero por supuesto que, que no que los soldados soviéticos no iban a la batalla a recoger armas. No, no, Ojo, que va, que y va mucho, no. y mucho menos ninguno iba con eh, con un, un, uno con el fusil y el otro con tres y, y por supuesto que los soviéticos eh, vale, serán lo que sea, pero los soviéticos no, no hicieron para unas pocas ocasiones contadas que sí que pusieron uh, uh, coberturas de humo la casi prácticamente todos los uh, abastecimientos y, y cruce del Volga se hacían de noche, nunca se hacían bueno, sí, claro sí. es que si no es literalmente suicida es que ningún ejército eh, sufre bajas no Porque, o sea, decir, vamos a hacerlo de día para que la luz nos ataque". Claro, pero, claro, que era... las las películas las películas Menos unas pocas nos muestran que yo, pues, yo, a ver, entiendo que de día es mucho más fácil, uh, 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 bueno, hoy, hoy en día ya con los ordenadores no, 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 no hay tanta dificultad, pero que es mucho más fácil grabar de día, ¿no? Queda más espectacular, pero vamos, los soviéticos son así, tampoco, o sea, no, no eran gilipollas, no uh, en ese sentido. Entonces, claro, los, uh, el Volga no se cruzaba de, de día, ¿no? Que eso es otra de las, las cosas que, que se muestran. Pero bueno, todo eso. Estos son, digo, parte de, la, de las leyendas ¿eh? y es, las leyendas. Es que creo que creo que los el, el, digamos, la película está de enemigo a las puertas. Eh, bueno, de, por ejemplo, Jules de, de, Lau, me parezco yo más a Saitchek que Jules Lau, pero bueno, eso ya de, de entrada, ¿no? Pero eh, es que se hace eco de la opinión de los alemanes, es decir, sobre los soviéticos. Es decir, los soviéticos están ap aparecen ahí como carne de cañón. Guiada al matadero por los comisarios judíos que llevan cuernos y rabo. Es decir, eh, Hollywood de alguna manera mantiene la, la idea que los alemanes querían que tuviéramos de los soviéticos, al final. Es, ¿no total, es? Sí, es totalmente así. Sí. La verdad <laughs> es que en esa película Huele a tenemos a un casi puro rubio eslavo. Que realmente lo llevan a eso, porque el comisario es un tío moreno, sí, más sí. oscurito, con Onda, sus gafas. Que o se sea, parece más a Seyser. ¿eh? Sí, que, que, que realmente Goebbels, o sea, no hubiera podido hacerla la, la mejor. Yo, cuando, sí. yo, de verdad, cuando lo vi ya con un, o sea, de, pues de, de chaval, pues quizás no, tampoco me gustó mucho, porque además ya había salido la película alemana, que claro. era del 93, que era uh -huh. bastante mejor, aunque también con sus cosas. Pero claro, cuando vi la vi un poco más adelante dije, madre mía, pero esto esto, esto qué es? Sí, sí. Bueno, a, a mí me gusta la película, pero eso porque es una película, no, no o sea, me gusta Dunkerque, o sea, oh, Dunkerque, no, al lado de la otra. Me gusta es que, me, Sí, no, pero que sus, a mí me gusta la me gusta, las, me gusta las pelis de guerra, ¿qué le voy a hacer? O sea, pero que que, que, no, que no le estoy pidiendo, no le pido un resto un, un de esto enciclopédico porque está claro que no lo van a hacer. No van a hacer okay. nunca me gusta, mucho la, no, me, gusta mucho la me gusta mucho, la peli rusa. Me sí. gusta mucho la peli rusa. La peli de Stalingrado rusa la veo espectacular, me encanta. De hay que no lo que la peli no, rusa es una peli de de, de Bacos, no es una especie de western con. Es, yo es, creo es que un episodio es, de los Power Rangers, super no, guay. O sea, a mí me encanta. Sí, sí. De trama no, de, con es. el slow motion total. Yo creo que la película alemana, la de la de Stalingrado. De hecho, eh, digamos, entre comillas, creo que es más peligrosa que la de Enemigo a las Puertas, porque Enemigo a las Puertas es un, es un, es un entretenimiento, es un show de tiros, digamos, a nivel, a nivel, digamos, como salvar al soldado Raya, para entendernos. Sí. En cambio, esta eh, Lingrado, de la de la alemana de Joseph Besmayer, tiene ese, esa tiene aura, ese de realidad. Tiene, tiene esa aura de realidad, tipo como la delgada línea roja no de, y que, como se fuese que, documental, algo documental que esto pasó porque lo investigamos, no sé, que si yo tuviera que elegir una película de guerra me quedaría con la de Academia Roja, pero eh, la, 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 la alemana eh, soslaya la responsabilidad de los soldados de los soldados de los sol simples soldados en la guerra de exterminio. Es decir, sí que apunta ligeramente con aquellos tíos de la agenda de medida de campaña fusilando uh -huh. a todo Cristo, ¿no? Y también un poco aquella misa de campaña, que para mí es el mejor momento de la película, el, mo el momento de la misa de campaña en medio de los, de los trigales en que el capellán dice... Alemania está al lado de la Cristiandad y Occidente. Mirad en la villa de vuestro cinturón. Sí, exacto, exacto. Mirad en la villa de vuestro cinturón. Etc. En la villa del soldado ruso no hay nada. Exacto, exacto, ¿no? Es decir, que sí que apunta una cierta cosa, pero los soldados son tan buenos y están tan. Es decir, da una sensación como que aquellos señores están ahí en la Costa Azul con las chavalas en bikini, no han roto un plato en su vida. Aquella gente no ha visto no ha visto nada, no le hizo nada a sus vecinos judíos ni nada de eso, Los mueven allí en tren eh, y de pronto se enteran de que, de que bueno de que allí las dan las dan fuertes, ¿no? digamos y entonces se soslaya en cierta manera, sí que hay uno, recuerdo, que dice, vosotros sois peores que los nazis, ¿no? Los, vosotros los oficiales que sois los que hay, uno, uno que hay que es oficial también, el que se vuelve a la tapa de los sesos en un, en un búnker, ¿no? Allí, que le dice al otro, ¿no? Al... Pero pasa muy por encima del tema de la responsabilidad de los, de los soldados. Es decir, lo que hemos hablado ya tantas veces, ni los Einsatzgruppen solos podían haber hecho esas barbaridades tan grandes y evidentemente la connivencia de los soldados fue muy grande en el, en el tema de, de la guerra genocida y no me estoy refiriendo solo al asesinato de judíos ¿eh? sino también a las medidas contra los civiles etcétera 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 desde el, desde el cabo desde, desde el soldado a tal entonces esta película da la sensación de vuelta otra vez alemanes los alemanes normales víctimas de un grupo de fanáticos que les obligan a hacer no sé qué cosas, eso no se lo cree, vamos, eso, eso es un no tiene ningún sentido eso, pues ¿no? sí, pues sí, sí, sí que estoy totalmente de acuerdo contigo porque sí que en lo enmigo las es entretenimiento y nadie claro. va a tomar nadie va a tomar de ahí en serio ni nada absolutamente en la película alemana sí que nos parece que, que dis, disfrazándolo todo de realismo mm. Pues que sí que tenemos una, una visión bastante más... Eh, pues sí, que, que bueno, son cuatro nazis, pero el soldado alemán sí. casi se veía obligado a ir a luchar ahí. Sí. Y si no, mira, el, el nazi malo que lo quiere fusilar, etc. Exacto, es que es una, sí, sí, es una película sí, sí. que está rodada en la época en que la Alemania federal, de pronto, recupera ya definitivamente, digamos, no recuerdo si es de antes o después de la caída del muro, y creo que coincide incluso con la, discu con la famosa polémica de los historiadores. Aquella que hay, que Gruber y otros dicen, los alemanes en Prusia Oriental, los que huyeron del ejército rojo en Prusia Oriental, también fueron víctimas. Los que recibieron las bombas aliadas en Dresde son víctimas del mismo calado que los judíos. Esa polémica, ese debate que hubo sobre la memoria. Alemana en la Segunda Guerra Mundial, es decir, responsables del holocausto, pero quizás solo unos cuantos, etcétera, etcétera. Es, es prácticamente. Stalingrado es prácticamente contemporánea de la época, por ejemplo, que aparece aquel libro El incendio de Jorge Friedrich, que habla de los bombardeos aliados sobre Alemania, ¿no? Es, es decir, hay que poner. Evidentemente todas las películas hay que ponerlas en su contexto y esta que habláis ahora rusa que yo no la he visto porque ya he visto el percal y pensaba madre mía aquí hay más testosterona que no que no, es a ver, más, está, está genial esa, esa película a mí me encanta bueno, ya te digo es como un episodio de los Power Rangers pero por eso, bestia, o sea, por eso te digo es por eso. no es que me encanta tío la he visto pero, la, la he visto un montón de veces es, es como buah, yo no sé qué pensáis esta que ha salido ahora de Reserve. a mí me pareció ah, ¿sí? Me claro. pareció mala, o sea. La vi también. A mí, no me, a mí me pareció entretenida también, o sea, a ver, que. No, no, entretenida, sí, claro, entretenida, pero es que, no sé, es que lo digo porque después de Dunkerque, o de, incluso hasta, que es una, pro, es una llancarrada, que dice mi cuñado, ¿no? Dice, esto es una llancarrada, hay mucho cuidado, pero <laughs> le salva al soldado Ryan, digamos, ¿no? Pero claro, el oficio que tiene Spielberg, incluso en lo tendencioso que es, no Esto no quiere decir aquí que los soldados americanos no combatieran. ¿eh? Quiere decir que, que, es, que es una película de, de propaganda, evidentemente, tiene su propaganda, digamos, ¿no? Eh, pero es la de. Eh, que, es decir, son películas que, que son en, entretenimiento, pero en cambio, esta de Reserve y todo esto. Es, es que son torpes, son películas muy torpes. No las, sé, yo las... Yo, yo las veo como eso, como, a ver, eh, eh, un poco como fieles a una tradición, a una escuela de pensamiento que tienen, que una sí. forma de vender la historia, que yo, yo lo veo perfectamente, o sea, coherente con lo que con lo que es su idea. Eh, bueno, otra sé. cosa, podemos discutirlo, podemos discutir que, 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 que eso tiene el mismo realismo que los anuncios de Colacao, pero que, sí. que no, sí. Que, que sí que es verdad. Yo no sé, yo, yo sí que lo. A ver, es como cuando te ves. A mí me encantan las películas chinas y me encantan las. Y claro, cuando te ves una película china de guerra o cuando te ves una cosa de esta, te dices, Jolín, es que va a caer una manzana del árbol y va a explotar. O sea, que todo, todo, todo es una cosa mega épica. Todo es, sí. todo, vamos, eh, se, se cae una hoja al suelo y va a cámara lenta. O sea, todo es. Y bueno, pues es, es su forma de. de yo, yo, creo que deberíamos distinguir. El, la, la realidad de, de la fantasía que siempre intentamos claro. meter en, en el mundo del espectáculo. Y, y, y el problema que tenemos es que, el problema que tenemos no es que alguien nos haga propaganda, el problema que tenemos es si que nos la creemos. Es decir, eh, el problema está en, en asumir que la propaganda es algo más que propaganda y que el entretenimiento es algo más que entretenimiento. Creo que, que puede servir para fomentar cierto tipo de valores, para que la gente... Se interroga, y, oye, ¿de verdad esto fue así? Y empieza a investigar por su cuenta y tal y todo eso. Pero quitando aparte de, de esto, pues es como... Es eso, es, son los Power Rangers o son, o es sí, el, la, o son los Vengadores. La, la, de, la, de, la de Stalingrado, de la rusa, es, es, es de... Yo no la he visto, ¿eh? pero ya me veo allí unos tíos allí que dices, es como este, bueno el músculo, digamos, de Putin, para entendernos. Si no te llegas eso. a ver lo que hacen con el anticarro de 45 milímetros o sea, Cualque, cualquier esa escena es buenísima esa escena es divina de la muerte yo, vamos, se me caen las lágrimas cada vez que la veo Cualquier eh, cosa. Pero bueno, sí que sí que es verdad que una película es una película, no tendríamos que tomarlo claro. como un documental, ni no sé, hemos hablado en, en Victoria, por ejemplo de Brad Heart y la hemos dejado de vuelta <laughs> y media, <laughs> pero Braveheart, que lo, lo, lo ha venido un, eh, eh, todo un señor guionista y ha dicho la Películas de puta madre, dice si quieres historia, pues vete a ver un documental. Que eso es así, no, no, eh, claro, pero no están, quiere decir que destile, lo... que destile, no, no. pues ciertas ideas que hemos que, no, claro, vivido claro, es que, siempre. Es que ¿no? es eso, es eso de lo que estamos hablando, no, no estamos hablando de, de que si la que luego tienes que ver algunos documentales que dicen, madre mía, exacto, exacto, estás eh. contando aquí. Yo eso lo del sí mundo en guerra, por ejemplo, de lo del mundo en guerra, todo lo que trata el frente del este es un pecado. Por decir algo y alguna cosa del Pacífico no sé si esta serie documental del mundo en sí. guerra de la BBC de los 80 que yo lo tengo de del la 70 trauma, y algo sí. o del 70 bueno es que sí es que creo que colorearon no sé qué es lo que tengo yo y digo ahora claro lo vemos con perspectiva y madre mía no ahora que tienes acceso a internet que puedes ver más que, que puedes leer más pero pero sí nos queda alguna otra película de, de, para destrozarla. Para destrozarla, si queréis el último día cogemos películas y las destripamos sí, sí, aquí y invitamos a Ligio y que estará encantado sí, 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 de, luego, de venir luego la, hacer, la ¿no? serie está la serie está rusa, la de Cadetes. ¡Buah, ¡Buah, ¿es es es qué verdad. buena qué buena esa serie. Uf, me encanta. ¿Qué, qué serie? ¿Qué serie? Cadetes. La historia de ah. los de los artilleros estos de mortero que, que están entrenando y que los van a mandar a Stalingrado. Y se acaba justo ahí, o sea, está muy chulo. No, Toma, pues sí, sí. No lo he visto yo, yo he visto ¿No? yo he visto la de los, la de los cadetes de, de Tula la película de hace poco no no que bueno que bueno no, no, <laughs> no, no sé si está en otro idioma que no la que esté, no esté, <laughs> se, se, de, se, de, se deja ver pero esta de otra no de todos pues modos es, es, una de tele, es una serie es sí. una serie de televisión yo ¿eh? la, 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 la tengo original fíjate me la compré en DVD Pasamos a los comandantes un poco, o repasamos. Sí. Y vamos a hablar de las tropas. quizás mejor hablamos primero de los comandantes. Sí. Empezamos por la, por la cabeza podría o no podría, claro, según cada uno. Podría, pero... podría. ser. Yo he venido a hablar de mi libro. Yo hablo de Chuikov entonces, porque ya que lo hemos mencionado, eh, más que nada porque es, sí que es un caso bastante curioso dentro de la dentro de la de la cosa soviética no uh, que es un, que es un, era un militar con, con bastante experiencia no había participado si no me acuerdo mal en el, eh, en la campaña esta de polonia que bueno que realmente no es que fueron demasiados combates pero sí que la, la intervención soviética y lo llamo intervención aunque yo entiendo que cada uno puede llamar invasión porque también puede ser una invasión soviética de polonia a partir del 17 de septiembre del 39. Uh, creo que no estoy seguro. Alguien se acuerda si participó también lo de Finlandia antes. Eh, estuvo, él estuvo desde la guerra civil, creo, a, en, en la guerra, de, en la guerra de, de invierno estuvo un rato. Noveno, que, ejer, noveno ejército. Eh, lo que pasa es que estuvo en el noveno, en el noveno ejército, pero enseguida en diciembre lo lo trasladan claro, sí. a China o algo de eso creo sí. sí pues entonces el hombre el hombre se va a China eh, y pasa, pasa una época bastante bastante importante en China en la que es consejero consejero soviético ahí lo cual le da bastante renombre aunque y eh, evita que esté en las en el frente en el 41 Mm, lo sí. cual, por un lado, le da, le da ese aura de, de que se supone que es un tío con menos experiencia, no porque la mayoría de los compañeros que tiene a su alrededor, ¿no? a su nivel, pues sí han estado. Pero por otro lado, también le, le, hace, le hace diferente en cuanto a, bueno, por lo menos los, los historiadores lo, lo analizan así: uh, él no tiene ese complejo ni esos traumas del 41. Es decir, él no se siente inferior a los alemanes, no se siente especialmente temeroso de ellos y ello, bueno, pues eh, también dicen que marca eh, su, uh, su labor, ¿no? sobre todo de Stalingrado. Aunque sí que es verdad que cuando lo que habéis comentado antes, ¿no? que van cambiando mucho los generales, no los comandantes, uh, pero que realmente los que le, le preceden tampoco lo hacen especialmente diferente o especialmente especialmente mal, ¿no? Y en algunos casos el cambio, pues se debe más a, por dar nuevas ideas y dar refresco y descanso más que por uh, porque la, la cosa sea, ¿no? De que vamos a fusilar. Que a pesar de la orden 227, eh, uh, no se fusila tanta gente como ya habéis comentado no como el propio año 41 sí. entonces eh, Chuikov también eh, sí que peca bastante y el cosa que él cosa que él uh, intenta luego suavizar como todo como todo buen uh, general no todo buen militar en sus memorias uh, peca mucho de, de que es un es una persona que realmente una vez que que, que está en la batalla dentro de, de la ciudad cuando él en vez de, de tomar unas medidas que hubieran podido ser quizás algo más conservadoras, de mantener posiciones, él peca mucho de buscar el contraataque. Él incluso busca en un, en un momento dado juntarse con el, con el ala norte e intentar rodear parte de la. De, eran sus objetivos, lista, uh, de, de Rodear parte del, del ejército alemán dentro de la ciudad. Entonces, todo esto realmente desangra muchísimo a las, uh, a las tropas que tiene bajo su mando, ¿no? Y, uh, ¿no? Cosa que, por ejemplo, también uh, el comandante de la 13 de guardias, este que os he dicho antes, ¿no? Los que les meten dentro de la ciudad, muy, muy bien equipados y que realmente hacen una muy buena labor. Dentro de la ciudad, aunque por supuesto, opción, la 13 la división de, de fusileros, de 13 división de la Guardia de Fusileros, eh, para el nombre exacto. Entonces, eh, pues bueno, él se le hace esa crítica que quizás si hubiera tomado unas uh, medidas un poco más conservadoras y no intentar ya de, desde, eh, desde el principio mostrarse ¿no? como un general muy capaz, muy agresivo pues hubiera podido proteger a bastante más personas uh, a, a su mando. por otro lado también era un era un era un uh, por lo que informan era un uh, tío que cuando llegó pues lo, una de las cosas de las, de las primeras cosas que exigió a sus uh, a, a los oficiales que tenía bajo su mando de las diferentes unidades es que le fueran informando de manera de manera periódica de dónde pasando exactamente de las líneas no porque claro no había una línea del frente mm, en muchos casos claro, claro. Eh, bien ordenada pero que le informaran pues de, en la medida de lo posible eh, dónde estaban los límites soviéticos dónde estaban los límites alemanes para, para poder eh, ir, uh, para poder él tomar las mejores eh, decisiones cosa que él luego no hacía con Digamos, no siempre pasaba la información exacta hacia arriba, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de las fábricas, ¿no? De cuando se dan las batallas por las fábricas, él informaba de muy, eh, con muchas ganas, sin ningún problema, de cualquier avance, incluso si ese avance no se había producido o si él intuía que se iba a producir, ¿no? como se, si, por ejemplo, en un momento dado, pues se, se informa de la, de la toma del mamá Kurgan cuando realmente no se había producido. Pero cuando él perdía ciertas áreas de la ciudad, eh, pues él, esa pérdida, digamos, la, la gestionaba durante varios días, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eso es una crítica que se le hace, eh, pero también gracias a ello seguramente se pudo mantener, ¿no? En su puesto y no ser... Eh, claro relevado por, por otro oficial eh, pues en un, en un momento de una batalla tan tan terrible. Y vuelvo a decir lo que he dicho antes, que a él se le ha dado muchísimo ¿no? un nombre, se le ha dado muchísimo, pero o porque es la batalla urbana, no por pues, excelencia de la segunda guerra mundial, había muchos otros comandantes con mucha más gente, etcétera, etcétera pues alrededor de la ciudad, ¿no? Y bueno, y, y son los digamos tan responsables de la victoria soviética como él. Mm. El mismo jefe de estado mayor de Chuikov, que es Krylov, sí, el, por ejemplo, el, que, que antes había estado en Sebastopol, que es un tío que le toca los dos asedios, es decir, <laughs> combate los dos asedios, eh, Sebastopol y, y donde había conseguido cantidad de experiencia en el tema en el tema de, de lucha urbana. Y además, este Krylov le, le cuenta a Grossman, a Basili Grossman, el escritor periodista, le cuenta que al lado de, esta, de Sebastopol, Stalingrado no es tan duro. O sea, no, no lo encuentra tan duro. Es decir, que él. Que él porque, por lo que comenta Pablo, porque en la en Sebastopol es que se fundía el ejército rojo bajo el ataque alemán porque claro estaban completamente rodeados y casi y tenían el mar a las espaldas mientras que en el otro lado claro lo, sí, lo, sí, sí, sí. Sebastopol, Sebastopol es una es una ciudad para que por ejemplo para situar la gente es una ciudad de la península de Crimea que a partir de de, de, de otoño de treinta estaban totalmente rodeados claro estaban claro, totalmente claro. rodeados con suministros muy escasos por mar que se hundían etcétera etcétera con bastante más población uh, civil que no había podido ser evacuada uh -huh. que Stalingrado porque sí. Stalingrado mm, se sacó muchísima población civil quedaba algo pero se sacó sí, cosa sí. que claro que es, pues Stalingrado estamos hablando Stalingrado los alemanes llegan el 23 de eh, el 23 de agosto que es el día quizás más terrible para la ciudad porque se produce un terrible bombardeo aéreo, sí. ¿no? que, sí, sí. que más que por número es por el, digamos, por la, por la naturaleza ese bombardeo, que es incendiario y en una ciudad con mucho, con muchísimo edificios de madera, eh, ya para digamos al cabo de dos meses, vale, me hombre, perdona, dos meses de, 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 de batalla urbana, pero al cabo de dos, de dos meses realmente ya no hay tanto avance. Y al mm. cabo de tres meses está eso parado y tienes siempre suministro, que sí, que es suministro por, por un río, pero es un suministro que al final de noche tú puedes poco a poco suministrar, puedes evacuar, etcétera, mientras que pues eso lo lo comentado Sebastopol estás a a centenares de kilómetros de los tuyos por mar, que es, que hay minas, hay aviones, hay artillería, etcétera, etcétera. Sí 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 de hecho he dicho que había estado en el asedio de Sebastopol y es que también había estado en el asedio de Odessa antes es decir Krilov... es Imagínate. Que se, se, se chupan los tres madre madre las tres defensas eh, de las ciudades de, del sur las las más brutales las tres eh o sea que y entonces que él había obtenido una gran experiencia en este sentido y se lo pone como jefe de estado mayor a a, a Chuikov por decirlo así, para vengarse de los alemanes en cierta forma, ¿no? Porque los habían los habían machacado ahí terriblemente. Manstein, porque el que dirige el ataque en Sebastopol, que es donde gana el bastón de Mariscal, es von Manstein. O sea que eh, es, es curioso. Y es lo que dice Pablo. Hay un montón de oficiales más, Rodinsev, Eremenko y los que dirigen la ofensiva Uranus, que chicos ha llegado, se ha llevado el mérito, pero, pero están ahí. Igualmente, ¿no? O sea, están ahí. Lo que pasa que sí Chukov, porque además Chuikov tenía este aspecto también de un poco, lo que, volvemos a lo mismo, ¿no? Este, este, este rostro entre comillas, por decirlo así, campesino, ¿no? De que la propaganda aliada, la occidental también, eh, podía presentar a un jefe soviético, ¿no? Como un hombre del pueblo, ¿no? Como sí. un hombre. Hay que tener en cuenta una cosa y es que eh, la censura militar británica que leía la correspondencia de los soldados británicos to toda la correspondencia, bueno, no toda, no, lo que le daba tiempo, pero se hacía una media se hacían unos informes, ¿no? Eh, a comienzos del verano de eh, del 43 después, mucho después de Stalingrado, los británicos, los soldados británicos estaban convencidos de que el ejército rojo era extra una, un, una máquina de combate extraordinaria es decir, que los ibanes como tanto, les llamaban tanto los, los alemanes como los, los aliados occidentales, eran los que estaban ganando la guerra, en realidad, ¿no? Cosa que no les debía hacer mucha gracia ni a Churchill ni a Roosevelt, ¿no? Que estaban ahí en... Pero podían presentar a, a Chuikov como un, como un oficial o como un ruso prototípico, para entendernos, como una especie de Kutuzov, ¿no? Eh, Kutuzov, como, como se diga, ¿no? Eh, porque era un hombre con facciones muy duras, muy... Muy, muy, una presencia física muy impresionante, ¿no? Por, por, por decirlo así, ¿no? No, no, no tanto Rokosovsky, por ejemplo, que parece en cierto modo un gentleman, ¿no? Eh, algo así, ¿no? El, pero es, es también importante eso, ¿no? La, la visión. Y también, por cierto, se contrapone el, la imagen esta de dureza, de resistencia de, de Chuikov a el, la imagen, como más de. De, 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 de finura, de cortesano, por decirlo así, de Paulus. Que por cierto, no es von Paulus, ¿eh? es Paulus, Eric Paulus, no, <laughs> eh, no eh, perdón, es Friedrich Paulus, no, 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 es, no es aristócrata. Eh, consiguió acercarse a la aristocracia, pero a la rumana, porque estaba casado con una, con una aristócrata rumana, que tiene un nombre, además, extraordinariamente es fantástico. Es. Su, es la Hélène Constance Rossetti Solesco. Es la, la mujer de, de Paulus. Parece el nombre Uf, de una bodega. Solo, solo hubiera sido mejor si hubiera sido una drácula. ¿Una? Una drácula. Una drácula. <laughs> <laughs> sí, sí. Estaba, era, estaba emparentado con eso, con la aristocracia boyarda rumana, es decir, de origen austrohúngaro, ¿no? Eh, y entonces, por eso, cuando muere Rigenau, eh, Stalin, digo, perdón, Stalin. Hitler, lo coloca. Bueno, era el jefe del Estado Mayor del Sexto Ejército. Era y entonces lo, lo coloca es el, el hombre ideal para estar en ese ejército porque claro se va a necesitar la colaboración de los de los aliados y entonces eh, como va a tener cerca a los ejércitos rumanos tendrá un ejército rumano en su flanco sur y tendrá un ejército rumano cubriendo su flanco norte es la curva de, o sea, en, en, el, en, el, en el curso superior del Don, ¿no? Por lo tanto, Paulus parece, parece el, hombre, el hombre ideal. Eh, todo lo, lo eh, Paulus, ya digamos, si parece, hablo un poquito de Paulus. No parece, en cambio, el hombre ideal para llevar a cabo el ataque a, sobre, la, sobre la, la ciudad, porque es un hombre que tiene, de, quizá, demasiados escrúpulos. A la hora de, de tratar con Hitler, ¿no? Esto ya lo hablaremos más adelante cuando cuando hablemos del, de la, del momento en que se tiene que decidir si perforar, si, si per... y Hitler le ordena permanecer, etcétera, etcétera. ¿no? Y hasta qué punto eh, la responsabilidad de la catástrofe en ese punto eh, no pasa también por Paulus, ¿no? Y, y también por Manstein, no, no lo olvidemos, ¿no? Pero es un hombre, digamos que. Mm, tiene unos ciertos escrúpulos e intenta mantenerse a una cierta distancia de los crímenes. A una cierta distancia, no mucha, ¿eh? pero a una, a una cierta distancia. Pero podemos imaginar, por ejemplo, eh, hacer un easy a Model, por ejemplo, dirigiendo el ataque claro. contra Stalingrado. Yo creo que no queda nada. Ni Stalingrado, ni ejército alemán, ni nada. O sea. Eso sería interesante, ya última, en el último episodio, pues hablar de eso. Bueno, también no hacer un milagro. poco este ejercicio de contrafactuales, ¿no? De, de Pero no, de... no es, los milagros en la guerra no existen. No, 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 no claro, por supuesto. Pero tan, se ha hablado muchísimo de. Ah, han perdido por por el invierno, por el verano, por la Rasputinia, por la nieve, por Paulus. Se ha dicho, no, es que Paulus no, no, no servía, pero. Que tampoco a lo mejor pones al mejor general del mundo por poner y no. Pero y Paulus no sale no, lo mismo, no sé. Cosa, por ejemplo, cuando Kharkov, eh, Timoshenko mm. ataca en Kharkov en mayo ¿no? del 42, antes de Fall Blau. Lo, eh, es, una, es una ofensiva ultra muy grande, mil hombres, eh, 1.200 carros de combate. Timoshenko ataca y tiene la mala suerte los soviéticos de que va a caer justo eh, encima de los preparativos alemanes para Fall Blau. Bueno, pues, Paulus y Kleist responden rápidamente y con muchísima eficacia, hasta tal punto que, que, de hecho Hitler, que no quería comprometer las reservas que están preparadas para Fall, para Fall Blau confía en Paulus y Kleist y, y digamos, le, le propinan una, una derrota a los soviéticos grandes y es por la, por la digamos, por la, por la reacción rápida de, de Paulus y de otros, ¿eh? Es que Volvemos a lo mismo que decíamos con los soviéticos. Situar a decir, es fulano el que gana o mengano el que gana en una batalla de esas dimensiones, con una gran, tal cantidad de decisiones a tomar desde Moscú, desde Vinitsa, desde la ciudad, desde el último fusilero hasta el general que maneja los mapas, hablar de un señor que dice este ganó o este no sé qué o este no sé cuánto es es baladí. Es es, es contarle a la gente una película, ¿no? Cuando cuando una batalla de estas dimensiones, la guerra moderna, de hecho, exige eh, los, los, los papeles están muy repartidos. Eso sí, claro, lo que decimos siempre, la victoria tiene un la, 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 <laughs> tiene muchos padres, la derrota y la derrota fue Paulus, ¿no? Sí. Fue Paulus, fue Paulus, que como estaba en la Alemania Democrática, así que era como sospechoso, era <laughs> participó en el comité aquel no de oficiales sí, sí. anti-hilerianos y tal. Es un hombre que, que los, la, la última parte de su vida fue vivió en una amargura extraordinaria, ¿no? Nunca, nunca consiguió, de hecho, nunca pudo volver a la Alemania democrática. A la, bueno, federal. A la federal. Bueno, a la democrática sí, porque era el nombre. Pero digamos, sí, a sí. la. Entonces quedó y quedó. Le, le hicieron de lado. El resto de, de oficiales le hicieron de lado. Eh, ya lo hemos comentado, Model. Porque Model era muy amigo de Paulus, era, lo había conocido en los años 20, a Paulus, ¿no? Eh, eh, Model le dijo al hijo de Paulus: yo, A mí no me cogerán vivo, es decir, yo no voy a hacer como tu padre, yo me vuelo la cabeza. Y efectivamente cumplió su, su promesa, ¿no? Es decir, era un hombre que le, di, le dieron de lado. Le... Hombre, pa Paulus, por ejemplo, cuando tienes que pelear por el recodo del don en los alrededores de Calach. Sí. Eh, se pega una batalla de tres pares de narices con, con, con el, el combustible al límite o sea el de julio cuando llega no tiene gasolina exacto esa, y, eso, y esa es, es una batalla es, muy interesante es una batalla súper dura o sea cuando cruza es, el río Chir no sí, y llega, estás... llega a ese pueblo que me encanta que se me encanta porque se llama igual que mi tío Manolín eh, pues, <laughs> pues hay, sí, el pueblo ahí que se llama Manolín y, 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 y dentro de Manolín está el, el la, la, una división de la guardia la trigésimo tercera y, y, ahí se mete en una batalla de tres narices y dice, Jolín, es que está, llega llorando, manda por delante a, a, a un, a una, a uno de los batallones de la división Panzer, eh, dándole la gasolina a todos los demás. O sea, quien iba recogiendo la munición del suelo no eran los soviéticos. Eran los alemanes, <laughs> los alemanes. Los alemanes. Los alemanes estaban sacándole la gasolina hasta los carros rusos que destruían. Sí. Es que no podían. Sí, y, es que, y... no, no es que no tuvieran gasolina, es que los camiones tenían que venir de Stalino. Que está, si no recuerdo, al otro lado del Donetsk. O sea, está, está casi en Crimea <laughs> a que te cagas de grande. No, Stal, Stalin, no es Donetsk hoy en día. Exacto. Es, ah, mira. es decir, está lejos. Es decir, qué manía los alemanes con lanzar ataques donde Cristo perdió el gorro. O sea, es decir, dice, pero no puede ir más lejos ya. O sea que. Claro, oye, <laughs> sí, sí, sí. Eso, 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 para que la gente sea. Yo, la película que mencioné antes, la de ellos lucharon por la patria, la sí. gente se puede dar cuenta de cuál es el paisaje ese, que es un paisaje bonito, es un poco de el, del fondo aquel de Windows eh, XP, ah, ¿no? Sí, sí. Y eh, es muy parecido, son campos largos, con vida un poquito bajada, eh, muy poco árbol, muy poco resguardo natural, sí. etcétera, etcétera. Y sí, yo, por precisar dos cosas. Lo primero, que otra cosa que yo creo que antes de que eso no vayamos más, más lejos, Chuikov, a diferencia de la mayoría de los uh, principales oficiales soviéticos uh, héroes de la guerra, no llegó a servir en el ejército zarista, uh -huh. lo cual le daba aún más a vista de, de régimen soviético, etc. Y, y luego, pues que yo no estoy de acuerdo con vosotros, porque yo creo que había una persona que podía haber ganado todo la persona más pedante y, y, <laughs> que, y etcétera que es Mans que ya, ya parecerá un poquito más adelante esta historia sí, sí cuando, no. cuando hablemos de, de esta batalla o de su o de su final pero Manstein porque yo de verdad eh, de las todas las que memorias yo creo que el tío más pedante que, que él lo todo, él siempre sabía dónde había que atacar dónde no que no, no, no reconoce un error ni a las canicas, el cabrón nunca Nunca, es nunca. Manstein. <laughs> nunca, nunca. Manstein, no, Manstein, Manstein y error, digamos, son dos <laughs> son dos, dos términos que hicieron una profunda contradicción. O sea, no, nunca, <laughs> nunca. Aparte es que Manstein, las memorias de Manstein, que son, yo me las he leído y son, son áridas, eh. Son, son tremendamente áridas. Eh, son jodidas de leer, sí. Son muy jodidas, son muy jodidas de leer, y las de, y, y las de Guderian también, eh, no le, no le anda la zaga. que Guderian también era de esos que dice, si me dejan a mí, ¿sabes? Que dice, Hitler dice, bueno, pues vayan por turno, o sea, los, los meses pares, audería y los meses, que vamos sobrados, y los ¿Qué otros meses, fallar? vacaciones, y los otros meses, vacaciones, ¿no? Pues, eh, este hombre, en la memoria se las memorias se las escribe, él le pasa las notas a, a Theodor Buse, su jefe de Estado Mayor, un, uno de los hombres de Manstein, digamos, ¿no? Que también declaró en el, en el proceso. En el proceso cuando lo juzgaron en Nuremberg, ¿no? a Masten, que Masten dijo no, no, yo, yo, yo no sabía nada, mambo, yo, yo qué voy a saber, a mí no me a mí no me mantenían informado de estas cosas del tema de los del de los y eso, ¿qué dice, yo solo, yo solo dirigía los ataques, no, Ajá. no a mí no me dice, no, no, no me no, suena. No, nada, nada, ah, no ¿qué, ¿qué, hecho, ¿qué es un judío, ¿verdad? La, la compañía de policía militar de la Felgendarmería del Onceavo Ejército mató, asesinó. A, creo que eran 500 judíos Uf, 500 judíos a tiros en la nuca en un foso antitanque soviético eh, a menos de un kilómetro del puesto de mando de, de Manstein o sea que o sea, algo, algo tuvo que hacer de ruido o sea Manstein ya un día ya haremos uno de Manstein como hicimos el de Model y el de Rommel eh, Manstein, en una, en una tesis que salió ahora en los años 2000 sobre la política de hambre de Manstein a la población civil, no solo judíos, ¿eh? a la, bueno, cuando empezó la política de hambre es que los judíos ya no, ya no quedaban en sí. Crimea, eh, se calcula responsable de la muerte de 150.000 civiles soviéticos. En, eh, es que echaba a la gente de sus casas para alojar a las tropas alemanas en pleno invierno. Pues, ¿qué puede pasar? Porque pues la gente muere. de Y le requisaban todo, la ropa, los alimentos, las estufas, todo, todo, todo. O sea, es decir, aparte las proclamas de Manstein en contra del enemigo judío bolchevique, de la dureza extrema que ha de aplicarse y tal, eh, rivalizan con las de Rigenau, que era un no que era igual de nazi, el, el anterior jefe del sexto ejército, digamos. Y también es cierto que Paulus, cuando llega a orillas del Volga, instala su primer puesto de mando en un sanatorio infantil de, de niños deficientes que los han matado a todos. Mira, de verdad. Los alemanes. Los han, los han asesinado. Es decir, esto es, lo digo porque aparte de aparte de la batalla y todo eso, hay que tener en cuenta las coordenadas. A que siempre se habla, ¿cómo los soviéticos, la población soviética, no dijo, bueno, pues estos, hombre, estos traen bocadillos, a lo mejor son, son mejores que, lo, que Stalin. ¿Cómo que no dijeron, bueno, pues pase, pase? <laughs> ya hemos hablado ya 40 veces esto no hombre es que venía venía con el ya venía ya venía con el programa digamos no venía con el programa una guerra de una guerra criminal yo lo que tengo ganas es de hablar de, de un oficial del alto mando alemán que sí que tenía la clara la visión de cómo se tenía que ganar la guerra, que no se equivocó nunca y que, y que bueno, pues seguramente si hubieran hecho caso, pues Alemania hubiera ganado la guerra. Y, y ¿Qué? Germán Guerin, evidentemente. ¡Hombre, Germán <laughs> o sea, yo, yo, No sé quién más yo podría yo ser. Yo me hubiera ido de copa si el tío no hubiera sido nazi. Me hubiera ido de copas con ese hombre. Fue una mitad de fiestero el cabrón. Sí, sí, sí. Además... No, cocaína no hubiera faltado. le vamos, tengo... sí, vamos a sacar. En breve, nos, nos, nos comentaron hace tiempo que, que... Dice, no, él no le daba la cocaína, le daba la morfina. Digo, vale, pero eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. ya ahora... Es Paco, es... Bueno, bueno es, es blando, digamos, droga blanda. Sí, sí, es pues que yo qué sé. Sí. Sí, sí. Pues bueno, para, para este momento... Bueno, de hecho, Gerin ya saldrá en el en los siguientes programas cuando digamos dice yo abasteceré al, al ejército cercado, no o sea sí, eh... sí, no, es, es una de esas grandes frases de la vida sí. de, de este hombre que te, tuvo varias ¿no? sí, pero esa, sí. esa es muy grande bueno ya se hizo la bolsa una bolsa mucho más pequeña en Chiemians ¿no? sí la de Chiemians sí. sí, sí, claro sí. pero era era eso que quizá que era 20 veces más pequeña no sí era era más pequeña era todo mucho más sencillo más claro. cerca menos vuelo claro. ver, eso no yo de todas formas que... creo yo de todas formas creo que Paulus, mmm, en principio no lo hace mal. O sea, el, el error que, el, el error de la batalla es estratégico. Yo creo que no, no era posible adaptarse no. eh, a, a la situación. Es decir, estratégicamente me han dicho que tengo que, que conquistar Stalingrado o reducirlo a cenizas después del, del cambio de timón. De, de, de Hitler en el último momento, después de que hemos, nos hemos llevado por delante varios ejércitos, eh, hemos destrozado el frente este de, de Briansk, eh, le han, a, han estado haciendo retroceder a, lo, a los soviéticos no han conseguido pillarlos no han conseguido atrapar grandes cantidades de prisioneros, pero pero han desmontado bastantes de sus unidades y, 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 y los han, han tenido que huir en grupos reducidos, no han podido establecer una línea defensiva, bueno, menos Chuikov que Chuikov se, se pone ahí en el río so, so, side y no hay quien lo mueva. Exacto, so, so, ahí, ahí es donde establecen la primera línea defensiva Sí, que, que es donde tiene, que es cuando tienen que que que, que puentearle la, la la decimocuarta panzer intenta pasar por detrás de él y tampoco puede, o sea, es decir, es, que, que Chuico se mantiene ahí firme con con su cuando todavía lleva el, el 64, no el 63, el 62 y y resulta que eso que que, que le dicen no no que te tienes que meter en esta ringado dice jolín, la rodeo y le obligo a rendirse o la... no 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 que, que queremos la que, que la tomes y dice, tío venga por favor no, no pero me... no, no, no puede rodearla porque es lo que dice Pablo hay hay ejércitos soviéticos en el norte claro en el y... en el es que los alemanes hecho, se meten de cabeza, es que se meten de cabeza, ¿eh? Y de hecho los ejércitos soviéticos en ningún momento dejan de, 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 de intentar contraatacar no, no. y de meterle caña. O sea, cuando él consigue tomar Manolín, como digo yo, eh, <laughs> el pueblo de el, Manolín, o sea, el flanco, el flanco izquierdo se lo están asaltando y tiene a la división italiana la forchesca, los pobres ahí diciendo ¡ma qué cosa! Y se les están echando encima pues, pues el, el ejército este sexagésimo tercero creo que es de, de que, que, que vamos Yeremenko dice eh, con todo vamos con todo y, y claro los italianos piden refuerzos los alemanes dicen ah, otro día y, y ahí ¿Sí? los italianos tienen que aguantar pierden eh, pierden grandes cantidades de hombres eh, tienen que retroceder y ahí es donde ya le han puesto un, le han puesto a, 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 el límite a Fon Paulus, no puede Fon Paulus, vale, tengo la manera de decirle Fon ¿no? no, 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 es Paulus, es Paulus no es Fon no Paulus es, lo es, que es, sí, es, sí, es, sí, 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 se, se, se te ve ahí el, el respetito que le tienes <laughs> <poniéndole el> fondo <laughs> el, <Eduardo. risa> es lo que tienen, es que, es que jolín es el, a tal señor tal honor, como dicen en mi pueblo pues eso, que, que, que le, le, le van a le van a estar, le toman dos cabezas de puente al otro lado del don, del recodo del sí. Sí. Y, y el tío todavía no, acaba está para tomar Kalach y no puede tomar. Si, si ya sabe que si toma Kalach su su avance es una línea recta. No 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 puede bordear, no mm. puede flanquear. Y, y entonces viene el otro, viene Hot. Claro. Viene sí. Hot por el sur. O sea, eh, digamos el para que el el el, el, el sexto ejército de Paulus. Avanza, digamos, en, además es que es brutal, porque avanza en un frente de 200 kilómetros el, el sexto ejército, con un calor hace 38 grados. Ya sabéis, lo, eh, en otra obra indispensable sobre esta batalla, la de Stalingrado de Anthony bibor, ya sabemos que van los carristas con el torso. ¡Oh, oh qué momento! ¡Qué momento! Es el momento, <laughs> es el momento que estás oyendo. So estás... El aire desnudo! Exacto Estás oyendo a Barry White de fondo Exacto Que, es, que por es... cierto, no sé si lo habéis comentado Ante Fall Blow Pero se da una de las cosas más curiosas Que es un ataque de caballería Italiana exitoso Sí, hombre, ¿eh? Ivo el del de, digo el del regimiento Saboya, sí, Saboya los italianos que como no tenían espada agarra una granada y agitándola sí sí es... y que además los según los por lo menos el informe soviético eh, eh, los soviéticos les dejan hacerse por el tema de que los otros están gritando Saboy <laughs> y los soviéticos desde lejos en Savoy. <laughs> sí, no, como somos de los vuestros, ¿no? Y según, según varias estos, pues la, car la carga esta proporcionó entre 100, 150 y 300, 400 bajas ¿eh? a los vale, soviéticos. Casi, no casi nada, casi eh, nada ¿eh? Hay un programa que hizo Esaú con, con Juan Pastrana sobre el final de la caballería que está en Victoria podcast pero me ha prometido Damián el especialista en temas italianos de, de aquí de la casa que tenemos que hacer la caga de Ibuzenski y la tenemos que hacer o sea, a, que ver, realmente... a ver si el que podía haber ganado el que podía haber ganado la batalla es Garibaldi y no Manstein o eso yo Garib creo que siempre Garibaldi, es... que era un hombre que tenía esa pinta como de profesor siesta sí, con, ese, con ese mostacho así y que ya venía 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 bragao ese hombre porque había aguantado a, a Rommel al mm. principio de la campaña de África que eso, después de eso, eso ya es un eso es un meritazo es eh. una cosa para el currículum eso es para el currículum. O sea, imaginaros cómo era Rommel, que el tío prefirió ir a Rusia. <laughs> yo, creo, yo creo que Messe, yo creo que Giovanni Mese era el que. Si hubiera estado armando Mese. Giovanni Mese, sí. Habría ah, sí. lanzado sus arditi o algo así. ¿o qué? Sí, sí, o por lo menos hubiera dicho, espérate que me vengan las mantas que he comprado en el mercado negro de Rumanía y luego ya hablamos de atacar. Pero Giovanni por... me Mese decía que la única manera de tratar con los alemanes era pegarles un puñetazo en el estómago decía eso de o sea que Ajá, había, es solamente preclara evidentemente había pues. mal rollo pero había mal rollo entre los italianos y los alemanes siempre ¿eh? siempre, no siempre o sea era una De todos modos de, de todos modos los soviéticos no se sé, perdona que de esto los soviéticos siempre han considerado mejores a los italianos mejor combatiente sí. que a los rumanos. Ya. La, sí, sí. El, el, orden, el orden era alemanes, italianos, rumanos, de, mm. de mejor a peor. Y ahora, entonces, los, entre los alemanes e italianos, perdona que te he interrumpido, que eso me no, interesa no. mucho, no, no, no. Conozco, no conozco el dato. Entre los alemanes y italianos siempre hubo. Es, los alemanes no son, no son gente que, que les guste librar guerras de coalición. O sea que no, es que no, no saben. No, no saben. son buenos aliados. No son buenos aliados, son o sea, muy, como, en, como enemigos son muy cabrones, pero es que como aliados yo creo que son peores aún. Es decir, <laughs> eh, o sea, eh, los austro, a los austrohúngaros es que eh, en la Primera Guerra Mundial. Eh, lo llevaron mártires. Puteo total. Y oh, en, la yeah. segunda, en la segunda, aún es peor porque, digamos, el encarnizamiento después de la operación Alarico, es decir, a compañeros, uh -huh. camaradas suyos en el combate, digamos, ¿no? Lo que hicieron cuando Alemania se rinde. Porque eso no tiene sentido eso no tiene sentido ni tiene corazón de nada o sea es decir de hecho deportaron a más de 200.000 prisioneros italianos a trabajar en las fábricas en Alemania que está prohibido por la Convención de Ginebra aunque bueno <laughs> háblale a los alemanes de la Convención de Ginebra te, te pregunta que cómo se bebe eso. O sea, yes, bueno, yes, yes. La, ya ya llamarlo, llamarlo que, operación alarico ya tiene cojones. Eh. Ya tiene, ya es que es, claro, o sea, ya, ya es una declaración de intenciones. O sea, ya, tiene, ya tiene narices. De hecho, pues, los, los eh, Petén, Petén, que conocía ya conocía el paño, ya ordena cuando Anton, la operación Anton, que es cuando uh -huh. Torch, ¿no? De hecho, es ahora contemporánea de, de Stalingrado, de hecho. Eh, no resistir, no resistir, porque como conoce a los alemanes, les hubiera caído también lo mismo que a los que a los, que a los, que a los italianos, ¿no? Delatre De Atre de, de Latre de sí. de de resiste en Lyon y le o sale los alemanes allí y le dicen: Oiga, entrega las armas, y el te dice, sí, como en plan Leónidas, ven a, ven, ven, a, ven, a, ven, a tra ven a cogérmela el arma ¿no? y, y finalmente tiene que ir Runstedt a pedirle a, a Delatre que se rinda porque si no va a haber una masacre porque es la Dash Reich además la que la que ah, envían o sea es que claro si encima envías a tu gente más amable a hacer el sí. trabajo pues ya ves exacto 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 bueno, pues, yo... pues fíjate que en esto es el 20 de agosto cuando están cubriendo el, el digamos el, el norte la, el flanco izquierdo de de, de Paulus ah. de, de von Paulus <laughs> pues están cubriendo están cubriendo. El, eh, tiene ahí a, a, lo, a la división esta al, al cuerpo este del Armir, a los a los italianos, y tiene a la división Pasubio y a la división Forchesca y cubriendo el cruce del Don. Y se le tiran encima dos divisiones de la Guardia a, aquí a, a los a los de la Forchesca. Y claro, pues los de la Forchesca tenían algunos puestos de tirador al otro lado del Don, tenían alguna cosa tal, y piden ayuda. Llega la llegan refuerzos italianos llega la la tercera de caballería uh -huh. y, y, y les apoya y ellos pierden, pierden unos, unos, pierden como en el punto máximo de avance soviético, van a llegar como a 20 kilómetros del río, o sea, les toman un, les toman un trecho, pero luego se tienen que parar. Cuando están a punto de, de, de romper la línea italiana y entrar en Gorbatov, eh, se tienen que parar ahí. Y no llega ni un alemán, y están al lado. Ya. O sea, tiene sí. al lado a un montón de divisiones alemanas que en ese momento pues pues sí que es verdad que, que, que por otro lado porque Mescal ya estaba intentando cruzar también pues tres o cuatro divisiones de la guardia están intentando también cruzar delante de los alemanes pero allí pues pues eh, la división está la, eh, la en la, 70, la 79 la 79 la está ahí en una posición bastante mejor porque el, 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 la línea está más retorcida entonces tienen que atacar justo por un por un lado no pueden hacer un avance amplio como están haciendo delante los italianos y entonces concentran el fuego y consiguen mantenerse retroceden los, los alemanes retroceden pero pero no envían refuerzos a los italianos y claro los italianos no. diciendo pero tío, es que nosotros no tenemos anticarros no ¿Qué, no ¿qué? Es, esto mismo pasará luego con los rumanos cuando urano es decir La, los no dejan el... en los dejan en cazoncillos. Hola, queridos enemigos. Desde Radio Tokio os habla la voz de la verdad. Me llamáis Tokyo Rose y os voy a contar lo que vuestros mentirosos jefes y líderes no quieren que sepáis. En primer lugar, un mensaje para los desdichados australianos que estáis defendiendo lo que queda de Adelaida. Aunque el general Paul Hogan os quiera convencer de que pronto recibiréis refuerzos y apoyo de los yanquis, os estáis quedando sin municiones. El pasado martes, una de nuestras escuadrillas despegó de nuestros submarinos portaaviones y destruyó las esclusas del Canal de Panamá. Vuestros supuestos amigos americanos van a tener que dar una vuelta muy larga. Por mares plagados de nuestros submarinos y aviones con base en tierra. Deseamos a todos esos marineros yankees que no sufran demasiado cuando su barco arda en mitad de la noche del Pacífico. Pero, queridos australianos, ¿de verdad creéis que los americanos vendrán a ayudaros? Teniendo que recuperar también las, las islas de Hawái que les hemos arrebatado brillantemente. ¡Ay! Qué poco les conocéis. Nunca llegarán a costas australianas. Vamos a dedicar esta canción también a los pobres miembros de las unidades británicas y de sus esclavos que están sosteniéndose en la frontera indo -birman. Sabéis que os queda muy poco tiempo. Los verdaderos patriotas indios luchadores por su libertad y por la esfera de coprosperidad de la gran Asia, ya se han infiltrado entre vosotros hombres y mujeres de la India que mostrarán el verdadero camino a su pueblo y a todos los hombres a los que habéis esclavizado para que luchen por vosotros. No sabréis en quién confiar, ingleses. Me da lástima pensar en las largas noches de la jungla sin que podáis dormir por miedo a que vuestros compañeros os rajen el cuello. Pronto el ejército imperial empezará una de sus imparables ofensivas y no os quedará esperanza. Por cierto, ahora que va a ir la cantante Beralín a intentar animaros, no sería maravilloso que la capturásemos y así pudiera dar un concierto al emperador aquí en Tokio. Os dejo con esta bonita idea y con su canción. Nos encontraremos de nuevo. This is of you a los soldados de ambos lados, un poco el equipo, etc para que la gente bien, pueda sí. hacer quizás un poco la idea de, de, de con qué sí. llegan y tal. ¿De todo el Fal o solo de Stalingrado, Stalingrado, Stalingrado? No, podemos hacer en general un poquito de, un poquito así la, la visión, a ver o sea, yo creo que tampoco podemos separar mucho porque no creo que Navi introdujera demasiadas novedades uh -huh. eh, en ese sentido, ¿no? Pero vamos, pues uh -huh. hay, incluso si hay novedades, pues las podemos destacar. Porque los soviéticos, por ejemplo, empezaron a, a introducir el. Uh, ya combatió ahí el, el T-34, el, el modelo 42, ¿no? El, el que tiene la, uh -huh. la torre. La torre más de grande, fundición, ¿no? el sí. 85. La, sí, la 85 todavía no, pero el que tiene la torre de, que es hexagonal. Sí, sí. Ah, ah bueno, sí. ¿Sabes sí, cuáles digo? Pues entonces, ese, por ejemplo. Uh, combatió porque además uh, en Stalingrado, en Stalingrado uh, que eso ayudó bastante, por ejemplo, la, la parte anterior a la, a la propia batalla urbana ayudó bastante porque se, se fabricaban ahí. Uh, también creo que se hacían partes o, o cerca se hacían los T-60, que ya sabéis que es un tanque de ligero, pero una, una combinación de T-34-T-60, pues no, no son malas. Dentro de la ciudad, incluso hubo una brigada de KB-1. Uh, que también, uh, por ejemplo, Chuykov siempre habló de no tengo tanques, estoy mal equipado, etcétera, etcétera. Pero ojo, eh, el hombre tuvo, tuvo ¿no? Y, y también pasar de noche KVs uh, por el río, etcétera. Complicado. Un trabajo bastante, bastante complicado. Eh, en cuanto al infante soviético, yo de verdad creo que seguramente el momento en el que el infante soviético es. Uh, quizás con algún momento más, pero es el de peor calidad de toda la guerra, uh, sinceramente, porque, porque es el infante solamente menos entrenado, peor equipo, porque a pesar de lo que he comentado antes, ¿no? a pesar de esa visión que tenemos de los infantes soviéticos, todos con PPSA, eh, con un montón de metreadoras, granadas, etc., eh, realmente muchas divisiones, pues no, estás con los Mosin y poco uh -huh. más. Sí, además fíjate eh, que problemas. El, el componente el componente de artillería que tenían en aquel momento eh, se había dado creo que estaba la artillería estaba a nivel de se daba a nivel de 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 de, 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 cuerpo, ejército. de cuerpo de ejército creo que era o sea porque lo que había a nivel de división eran morteros muchas divisiones no tenían unidad de artillería propiamente dicha tenían eh, una batería de antiaéreo, tenían un par de baterías de antiaérea Tenían a lo mejor algunas, algunas de, de anticarros, pero anticarros de 45, ¿vale? Los de 76 y todo esto casi siempre estaban a, a niveles más altos. Y, y lo que tenían eran morteros, morteros de 120 y morteros de 82. Sí, a, a, además con la problemática que la, la, casi toda la artillería estaba en el otro lado del Volga. Comunicación, la corrección de artillería, etc. Que son vale. unos graves problemas, ¿no? Porque siempre se le atribuye a Chuikov no aquello de bueno, nos vamos a pegar a los alemanes para que no puedan utilizar su su artillería, y su, su y su aviación, que también es otra de las leyendas, ¿no? Sí. Que eso está Stalingrado, sí. ¿no? En parte soviético lo Hay el, los dos frentes que son el del suroeste y el de y el de Briansk pues están al 60% de de, su, de, de, la, de las unidades están al 60% y hay 28 divisiones de fusileros en el en el frente suroeste y 23 en el frente de Briansk. Y de estos, eh, solamente. Mmm, eh, fíjate, de, hay tres divisiones de la Guardia en el frente suroeste y una en el frente de Briansk. Casi todas estaban en, en el saliente receb en ese momento. O sea, mmm, que, que, que realmente no era el frente más, más, más equipado ni, ni, ni por el estilo. O sea. No. no. Aparte, los, los soviéticos se encontraron eh, durante ese verano del 42 con una sorpresa desagradable, que es la, que el ejército alemán había crecido uh, sustancialmente sus capacidades antitanque, sí, sobre el, todo el contra, los de, de 34, contra los carros eh, sí, T-34, contra los KV-1, y mientras que los soviéticos seguían andando bastante flojos de armas antitanque, que sí que es verdad que dentro de Stalingrado, dentro de la ciudad pues esta, digamos, esta, esta problemática se hacía menos severa, ¿no? Porque, bueno, pues el combate cercano eh, podía compensarlo. Pero eso también se dio, por ejemplo, en, la, en el intento de ruptura de, de septiembre, que, que, que intenta Zukov y compañía, que llegaron creo que llegaron a utilizar hasta casi 400 tanques, no avanzan demasiado porque la artillería alemana simplemente los para. La artillería alemana primero para la infantería, luego para artillería antitanques para los tanques que ya estaban sin, sin los sin los infantes sí, 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 entonces ya, ya. todo eso para los, para los soviéticos también una, fue una, una sorpresa bastante desagradable. están grave. empezando nos Vamos. claro están empezando a llegar también para para mediados finales de año están empezando a llegar los primeros los primeros panzer cuatro con el cañón largo los f 2 claro. y, y los g están empezando a llegar que esos ya llevan el, el, el 75 largo que sí. se mete mucho miedo están empezando a llegar, ¿vale? No no son no son lo, que, lo más que, que hay. Todos los que hemos jugado War Thunder ya sabemos que <laughs> que con es, que con eso ya puedes hacerle pop a los KV. Además mete una, unas peladillas y... importantes. Eh, le dieron le dieron a, a Don Paulus ya, ya dije, <laughs> porque lo el me quedaba, me quedaba muy, cutre, muy cutre, pero ya si si veo que hay tanto respeto pues bueno a eh, Don Paulus a, a Don Paulus le dieron además eh, una una compañía de los eh, de unos antitanques experimentales del de 128 que no me acuerdo exactamente ahora qué modelo es eh, pero cómo eh, eh. se llamaba el modelo pero, pero sí que sí que los lo tuvo él. que luego no fueron en gran en gran medida la, en serie porque fueron los Nashorn y los uh, algún modelo más, pero sí que estuvieron por ahí en Stalingrado que eso es un dato que yo por ejemplo no conocía y me resultó súper curioso. Sí, verdad. Es que creo que participa en, en el asalto de los tapadores, de asalto la, al complejo fabril del Norte, este, estos estos sí. eh, cañones experimentales. Sí, sí que es cierto. Es, no me acuerdo de la operación Ubertus digamos que es el como el último el último esfuerzo de Paulus para intentar tomar las, la, el complejo fabril sí. del norte sí sí y que acaba en nada eso ya lo ya lo contaremos sí el, el, el... hay que tener en cuenta una cosa y es que el, el sexto ejército por ejemplo cuando empieza el ataque a la ciudad eh, son como el el, el primer ataque compromete unos 90.000 hombres. Ahora sí, ahora eso sí. En realidad la infantería que cuenta Paulus al principio es 25.000, 26.000 hombres, eh. Porque, claro, los Jetos ya sabéis que tienen una cola toda de artillería, de etcétera, claro. etcétera. Es que es infantería, que lo que dice Antonio, eh, con aquello de la pérdida de fuerza por, por la pérdida de sus oficiales. Es un es que, 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 que llevamos ya dos años y pico de guerra, es decir, los dos lados están arañando ya a los chavalillos jóvenes, hay digamos los supervivientes del 41, los chavalillos jóvenes y hombres mayores también. También es cierto lo que habéis comentado, creo que al principio de todo, es que los alemanes no tienen la más pajarera idea de las reservas soviéticas. No, no, no. No tienen ni esto, hombre. También es verdad que los soviéticos llegan a lanzar a Leningrado. O... Eh, unidades de marineros de la flota del, del norte del Pacífico, mm. que, eh, que si bien combaten como infantería normal, sí que es verdad que tienen las camisetas estas de no de las, uh, ¿Las la, teñascas, la no, sí, tienen las camisetas de, esta, de estas, entonces, cosa que también, bueno, eso creo, incluso algunos van con, la, con el gorro de marinero, eh, porque les dieron esa, digamos, potestad con una, esto de respeto de, de Manta. ¿En la película rusa salen? la película rusa salen? Sí, puede ser, sí. Más sí, valor puede documental. Ser, sí. sí, sí, un poquito al menos. Hombre, también, también es verdad que de, de lo poco que se salva el enemigo en esas puertas, es que por lo menos las insignias, utilizan las insignias del 42. No utilizan las insignias del, 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 del 43, no cambian por si alguien, pues, no, no ha sido el tema el ejército soviético durante la, la guerra utiliza unas unas insignias hasta el, finales de 42 y a peño 43 utiliza otras hasta, que son que son uh -huh. las que son más del estilo del ejército zarista eh, etcétera que eso es uno de las de los gazapos que por cierto en el nuevo Call of Duty eh, que hay parte en, creo que en Stalingrado es un gazapo que hay aparte final. de un T-34-85 ah. eh, que, que, bueno, que por cierto también hay en la película alemana, de, que hemos comentado antes, sí. que utilizan tanques que, que, no, que no son y no, podía, no podían ser. Pero pues bueno, eso, eh, Se los hayan prestado los finlandeses, ¿no? para o sea, más, <laughs> más, más, no, más no se los puede pedir. <laughs> sí, sí, sí la, 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 la verdad es que sí. Que el, yo digo, el infante soviético al final está aquí por los Mosin o con los, los Pepe Granada, Granada, como quien dice, y, eh, y, y poco más, tienen serios problemas de artillería, sobre todo fuera de la ciudad, tienen serios eh, en la lucha anti-tanque. Pero claro, para cuando los alemanes eh, han lanzado todo su, digamos, todas sus reservas, los soviéticos sí que es verdad que consiguen acumular y acumular, lo que he dicho antes, ¿no? los datos que hablan de unos 70% de las reservas soviéticas en ese momento fueron para, para esta zona, aparte de que la, los soviéticos practicaron, pero creo que los alemanes también, aunque los soviéticos lo podían permitir más, es que levantaron divisiones, muchas divisiones de otros sitios, para acabar trayéndolas a, a Stalingrado, de, de otras zonas de frente. Y lo, los alemanes habían hecho unas unos ejércitos de la reserva, se llamaban, que eran para ir cogiendo divisiones de allí, e ir, ir enviando las divisiones o regimientos según correspondiera. Para ir enviándolas, sacándolas de ayer, estaban adscritos al frente oriental y eran dos ejércitos de la reserva que se llamaba, que era para ir, ir cogiendo de allí. Pero eso estaba bastante claro, eh, podían pedírtelo de cualquiera de los frentes. Lo, los soviéticos se habían montado la cosa bastante diferente, pero podemos comentarlo. De momento, lo, los alemanes en todo el grupo de ejércitos B lo que tienen son eh, de distintos tipos, ¿vale? Porque no es lo mismo un, un batallón de Hager que un batallón de, de, de infantería normal que uno motorizado, pero en, en general son 252 batallones de infantería. Y de ellos solamente tres son batallones acorazados, son batallones blindados, de lo que llaman Gepansar, ¿no? Eh, que son los que van en los, en los semiorugas y todo esto, ¿no? Eh, son en la, en la, de la división tercera novena y vigésimo tercera de las Panzer. Y había 24 batallones de estos motorizados que estaban en las cuatro divisiones motorizadas de infantería, con lo cual nos queda que el 90% de la de la infantería va a pie. Sí, 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 Así sí. que echa a correr. Se supone además que los pobres pringados que sean de la división Hager son lo, lo que era yo, infantería ligera, cuando cuando dice la midi Entonces eh, son para correr detrás del enemigo. Madre mía. O sea, telita marinerita, les, les decían, bueno, no pasa nada, andando se pueden hacer de 30 a 40 kilómetros al día. Digo, claro, el camino de Santiago, pero, pero claro, nos imaginamos nos imaginamos lo que es esto durante una semana. O sea, es, es que imposible con, con 40 kilos de equipo, 50, y si tienes un caballo al lado, bien, pero lo normal es que son marchas forzadas muy. Oye, ya ya muy hemos bestia. hablado de los caballos antes. Sí, sí, los que nos hayan caballo? comido, sí. O sea, sí. la cosa estaba fatal. Y, y, y el tema realmente lo, además del, de los carros de combate que tienen en ese momento eh, tenían para todo el frente oriental eh, 546 Panzer III de, del modelo G en adelante con el cañón de 50 y en, en, o sea del Panzer um, J este del, del, del Panzer 3J eh, y el Panzer 4LG que ya tenía Todavía no tenía el, el cañón L48, tenía el cañón L43, que este ya hemos hablado en la saga de, del Panzer IV. Pues eh, ya había algunos, pero es que habían empezado a llegar en, en abril. O sea que hay 133 Panzer IV, 546 Panzer III y están repartidos entre eh, entre la mayor parte de los de, de, de los de los fretes. Eh, casi todos eh, van a metérselos a Fombok, pero bueno, o sea, no sé, el, la, 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 la historia está bastante echada de lado. No, no tiene pinta de, de, de ir a acabar muy bien si, si haces esta barbaridad. ¿Tenemos todavía los, los panzer ¿Todavía estarán en alguna función y han sí. metido cazacarros como sí. es en Alemania? Sobre, sí. todo también con el, sobre todo también en los ejércitos aliados. Ah, bueno, ya, pero eso te sacan hasta, hasta vehículos franceses con cañones capturados. Os... Gracias a Dios, el, el segundo ejército húngaro viene al rescate. 200.000 hombres ahí en primera línea eh, al mando de, del general Guites Yanni y, y bueno tiene, cuentan la, con la maravilla de, 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 de bueno de 40 cañones anticarro de 37 milímetros y un puñado de creo que es creo que es una docena de toldis el carro toldi este que tiene el cañón de el cañón de 20 milímetros pues esto no Story, sí. Ostras. Madre, sí, sí. Y, luego están los italianos, que son 227.000, que están bajo el mando de Garibaldi, como, como había comentado. Eh, cinco divisiones de infantería, tres divisiones de Alpini, que puede fallar. Si vas a la guerra con una pluma en el sombrero, todo va bien. Eh, la división de caballería, y aquí esto lo que le da calidad a la película, dos brigadas de camisas negras. Ah, esos son Aquí supongo que serán rebequitas negras por pues ser frío, porque es que vamos, la cosa. <laughs> negro. negro <ríe> <Su> <ríe> o sea, es que la cosa va muy mal. Eh, eh, hay una división de caballería que en realidad son seis batallones de bersaglieri con, con tres batallones de artillería y el batallón de carros de combate. Que son L 640 Que eso, eso es un, es, 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 una, es una tanqueta con pretensiones, ¿vale? O sea, realmente es, es un trasto que, que eso no le hemos hecho todavía un carro 10, pero es que cada vez que veo el, el, el carro este me engaña. Digo, ¡ay, qué bonito! Y de repente veo salir alguien de dentro y digo, ¡pero si es enano! O sea, si, si la persona más alta. Este es de Lansaldo también, no? ¿O es de la es, es el, es, No, es un Fiat, sí. Ah, es un Fiat. Ah, es un Fiat, vale, del el L640, sí. cañón de 20 milímetros, casi 7 toneladas de peso. Supongo que con toda la gente dentro y tal. Eh, y y lo cocinero, ¿no? Que estaba ahí. Sí. Y bueno, pues sí, además tenían su propia aviación y tal, lo cual pues también da confianza, tener a la aviación italiana sí, sí. detrás de ti. <laughs> y, y, y bueno, y el, y el maravilloso apoyo de, de la artillería, casi 300 piezas de artillería propias. Y de el Vamos. Eh, pues los ojalá. Los, que podían. Pues <laughs> el sí, elefantino no, los elefantinos no eran, no eran tan malos, a menos que le atacara un tanque de verdad, quiero decir. Entonces, eh, no eran tan malos, tan malos, tan malos, pero eh, tú imagínatelos con los, con los cañones de 65, estos de montaña, tú imagínatelos, ¿vale? Que es lo que llevaban los alpini. Eh, los de la primera guerra, pero claro, eso para montañas dices, sí, bueno, están adaptados bien, pero para eso, um, En fin, me callo, porque ahora vendrás ¿Eh? con los, con los, eh, eslovacos o alguna historia rara. Los rumanos, los rumanos. Los entonces me echaré la Creo que, a que habían tenido que poner a los italianos en medio, entre los sí. húngaros. Ah, bueno, para claro. que se mataran entre sí, sí. Claro, y yo claro. creo que eso los habían llevado para que no se peleasen en su frontera. Sinceramente. Claro, 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 claro Y que, y, que, que vigilasen era. a los húngaros. Es pero tú bueno. fíjate, Tú fíjate A los, que indagos, los búlgaros quiero decir, perdón. A los, sí, <risa> pero, <risa> tú fíjate que, los, tú fíjate que los, los italianos, vale, o sea, nos podemos cachondear y todo lo que quieras y, y tal, pero obviamente, eh, con el material que, que tenían de transporte, es decir, con todos los vehículos que podían llevar, que creo que para todo este contingente de doscientos y pico mil, eh, creo que hay quinientos camiones. O sea, más les vale llevar, más les vale llevar el cañón de 65, porque lo tienes que llevar entre Pepe, Manolo y tú. O sea, más te vale que sea una cosa ligerica para llevar, porque como te cojas un carro, un, un, o sea, como no te cojas un carro de, de esto, de, de, de del lechero o algo de eso para montarlo encima, la llevas cruda, eh. O sea, bueno, y para, y para llevar al octavo ejército de italiano a Rusia, habían tenido que, digamos, para vestir a Pedro habían desnudado a, a Pablo, ¿no? En, en África. Que se, habían, que, que, que se les habían llevado vehículos de, de África al ejército italiano, que ya tenía el récord de desmotorización eh, total de la guerra, ¿no? Que, o sí, sea, sí. Que, que es que no tenían, no tenían, no tenían suficientes camiones. Hombre, el, el, el ejército rumano había conseguido mejorar su parque móvil, porque mm. habían cogido los autobuses escolares que sí, los habían llevado de Bucadés, ¿no? ¿no? es coña, es cierto, o sea, se no, 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 sí, los, los autobuses sí. escolares. Sí, Hay cualquier. unas imágenes tremendas de los de los esto, de, cómo se llaman estos los los venatori, los, los, los cazadores a caballo, estos de, 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 del ejército romano, montando a caballo alrededor de un, de un camión, de, 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 una, de una de estas, de un, de un autobús de escolar. O sea, sí, que, sí. que es así. Bueno, y los pesalieri motocicliste, sí. Ya. Yeah. Eso era bueno, más ciclista, más ciclista que moto, pero sí. Sí, 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 sí pero sí. pero vamos, fue fue todo eso una duda que, que me sale, sé que hemos hablado ya de la infantería soviética, porque ahora digo, bueno, hablamos siempre de, de los fusiles de uno y otro, pero eh, cuando hablamos de subfusil y fusil, normalmente yo lo que he conocido es que tú llevas subfusil si estás en un carro, que no, que no puedes moverte bien, ¿no? O si estás en un vehículo, y cuando estás fuera, tú eres infantería, pues llevas fusiles. Pero eh, en ese momento, yo no sé si era eh, es leyenda o no es leyenda de que era según lo que llegaba. Si llegaba solo subfusiles, pues había todo de una división de sus fusiles, o, o era según el, el puesto? No, exactamente. No, exactamente. Los soviéticos, la, la verdad es que eh, fueron bastante, yo creo que avanzados a su época, ¿no? Intentaron antes de la guerra introducir un montón de, de, de fusiles automáticos, ¿no? Uh -huh. los que, La carabina del Simonov, ¿no? Eh, que, que es este, el SKS, STB todo esto. Este, el STB, sí. sí, SKS, todo, todo, todo esto. Pero claro, en un, en su momento dado. Eh, cuando ya no, no había armas, eh, se centraron bastante, porque eran bastante caras de fabricar, uh, se centraron en los Mosin y, y en, las, en, lo, en los PPSA, ¿no? en los PPS luego. Y los soviéticos sí que intentaban formar uh, las uh, pues, uh, unidades de de no, no mixtas sino intentaban no las de, de Aftamachi que no que lo llamaban que lo llamaban ellos ¿no? los que iban con subfusiles, uh -huh. que normalmente solían ser como tropas más de choque no más sí, de asalto gr grupos de asalto sí, de, sí sí entonces ellos sí que intentaban eh, que más o menos eh, estuvieran armados de una manera uniforme aunque yo pues no ya con, con más suministros y tal ya variar más pero sí que intentaban concentrar el, el, las armas en, de un tipo que es lógico también pues por el munición, no porque utilizan munición diferente y puede ser también una una locura si tienes que a una unidad suministrarle cada vez eh, no sé cuántos tipos de munición bueno, no sé cuántos no dos o tres no que son para los, uh, los los fusiles, los uh, subfusiles y, la, el, y las ametralladoras, si no utilizan lo mismo que los fusiles. Y antes de que se me olvide también el tema de la aviación, que por ahora lo hemos pasado bastante por alto, uh, sí que es verdad que los soviéticos uh, tuvieron uh, problemas serios con la aviación uh, durante buena parte del de, principio de la batalla, ¿no? La, los alemanes dominaron y los soviéticos no consiguieron realmente defender Stalingrado, eh, menos por la noche, que por la noche los uh, los Podva, no los Polikarpov uh, no, no, no. dos, se sí no, no, no. cooperaron bastante. bastante. Sí la, ma sí, la máquina de coser. La máquina de coser, sí, sí, Qué grande. Sí, sí, sí. Sí que operaron bastante, de una manera bastante eficaz. Y los soviéticos, por lo menos en, los, en las memorias así se puede ver, eh, intentaron concentrarse un poco más en ¿no? la retaguardia alemana, los por ejemplo, los eh, los P2, ¿no? los bombarderos, eh, intentaron bombardear más los Petliakov, eh, intentaron bombardear más, eh, digamos, eh, intentar hacer más daño táctico estratégico que. Y sobre el propio campo de batalla. Y aparte, que los soviéticos empezaron a concentrar fuerzas, eh, la batalla de Stalingrado, sobre todo la contraofensiva, ¿no? Fueron la primera vez que los soviéticos utilizaron los recién creados ejércitos del aire, ¿no? uh -huh. Que luego serían uh, la base del poderío soviético, etcétera. Pero bueno, se, se estrenaron de manera, de manera clara y, ¿no? y durante la primera parte de la batalla, el aire fue alemán. Pero, pero bueno, más adelante que más adelante hablaremos. Eh, los soviéticos sí que se pusieron las pilas en ese sentido. También porque tuvieron que crear muchísima infraestructura que no tenían antes porque la perdieron según el avance alemán. No, y, y lo, eh, tenían ahí dos ejércitos que eran el segundo y el octavo aéreos. que lo que pasaba es que además, mmm, bueno, combinaban unidades de caza con unidades de bombardero y ya llevaban muchísimo, muchísimo desgaste porque habían estado en campaña constante. Entonces, eh, les, entre los dos juntaban, eh, más o menos 100, 100 bombarderos SU-2 y Petriacop P-2 y 150 Sturmoviks, Pero también tenían sí. seis regimientos que acababan de llegar de los DB-7, que, que son los Boston, de Préstamo y Sí. y, y que, que eran bastante guays porque esos tienen, tenían bastante alcance y luego aparte pues tenían tenían bastantes cazas que habían empezado ya, era, ya, ya había bastante había habido bastante de transición de, de a, a los a los lag 3 y a los jack 1 ya no había tanto so y 16 Sí, sobre todo los jack creo que incluso el jack 7 y jack 9 se estrenaron también por esa zona Sí, pero en un principio. Pero el la, se había estrenado ya. En un principio había 250 cazas. En un principio tenían entre los dos ejércitos 250 cazas. Eh, y de la mitad eran, eran yakunos. Había también cuatro regimientos de Hurricane. Que, bueno, bien, no sé yo. Hurricane <risa> contra, <risa> contra los BF-109, que en ese momento, corrígeme, estaba el F-2, creo, el de. El matagente, ¿vale? El que llevaba. El cañón y las dos ametralladoras y soltaba bombas también. O sea, el, el, el que algunos dicen que es el mejor BF-109, ¿no? El, sí, el, el, F, el F-2 y el F-4, ¿no? Pues, pues fíjate. El, y Gustavito todavía un, no llegaría, ¿no? No, el Gustavito todavía faltaba. El, el, pero bueno, para, había también un regimiento de, de cobras. <risa> <risa> Lo cual ya, vamos, o sea, dice el fantástico. <laughs> ¿Qué puede fallar? En <laughs> fin. Sí, el, el, pues... el tema, de, el tema del, del uso de la. O sea, digamos, el secreto de la Wehrmacht en, en los primeros años de la guerra era el dúo carro blindado eh, el Luftwaffe. O sea, bombardero en picado, la, la cooperación con, con oficiales Panzer, de enlace. Panzer Stuka, sí. Exacto, con oficiales de enlace moviéndolos desde el. dirigiéndolos desde el suelo. Ese era Y era lo que le faltaba al ejército rojo al principio, ese. Ese, ese dúo, ¿no? Eso tuvo que, la curva de aprendizaje que tuvo que hacer a base de, de que los otros les dieran hostia sobre hostia, eh, básicamente mm -hmm. es lo que ocurre en la primera parte de la Guerra del Este, con pérdidas espantosas, ¿no? Y avances de los alemanes que muchas veces dices, es que les han pasado literalmente al lado o por encima, porque los estuca, es que abren una avenida, digamos, delante de los otros. De, de, bomba, de bombardear, ¿no? Con bombas de fragmentación, bombas pequeñas, todo tipo de munición. Pero sobre todo esto, es el, es el dúo. Es porque la Wehrmacht entra en, en la guerra con una doctrina operacional. ¿Equivocada o no? Eso ya... Pero tiene una doctrina operacional. Y todo su armamento, o por lo menos al principio, este armamento está adecuado a la doctrina operacional en la que va a luchar al principio. Luego ya se complica todo mucho más con el poder industrial combinado del enemigo, la falta de recursos, etcétera. Pero los alemanes entran con una doctrina operacional que no es, cuidado, no es la Blitzkrieg, no es la Blitzkrieg, ¿eh? porque la Blitzkrieg es un invento es un invento periodístico, digamos, ¿no? Y como además el régimen nazi es un régimen que como dice Christian Harman dice que es un es un régimen que es adicto a sus comunicados de prensa, digamos, ¿no? Pues, eh, pues eh, enseguida el, el término tiene mucha fortuna y todavía en Twitter siempre sale aquello, pero la Blitzkrieg, joder, pero Blitzkrieg había, ¿no? No me jodas, ahora no va a haber Blitzkrieg. Pues si yo me he comprado 40 libros de la Blitzkrieg, ¿no? Resulta que no hacían. ¿no? Es, cuando Ellos... tiene, es cuando tienes que poner la mano en el hombro, mirarle a los ojos y decir, los Blitzkrieg son los padres. <laughs> la Blitzkrieg son todos los padres. Eh, todos los padres. Lo siento. En septiembre vuelve para Belum Podcast. Aquí indio 1, aquí indio 1. Pájaro 2 caído. Repito, pájaro 2 caído. Fuerte presencia enemiga en la zona. Solicitamos activar dispositivos de reacción inmediatamente. Aquí indio 1, me reciben. Pájaro 2 caído. Solicitamos equipo de reacción. Aquí Indio, mensaje recibido. Operativo de rescate iniciado. Repito, tiempo aproximado de respuesta 20 minutos. Mantengan la posición. Segunda temporada de Parabellum Podcast. ¿Estás preparado? Solo apuntar que, bueno, eh, tenemos un. hace muy poco ha salido un una sobreaviación de ataque de la Segunda Guerra Mundial y efectivamente la doctrina alemana eh, está bastante bien porque eran capaces de decir, eh, bueno, pues ten, eh, pues si quieres, un ala entera, un cuerpo de ejército o incluso una serie de unidades que iba a, a manejar la propia eh, una división solo, oye, necesito sí, estos sí. tres días es, eh, estas unidades, pues tanto eh, sí. tantos ya eh, un grupo, por ejemplo, bueno, pues eso está y tiene un oficial de enlace que lo hace. Mientras sí. que los soviéticos sí que tenían la idea de hacerlo, lo que pasa es que no tenían todavía los medios, no tenían las radios y sí que van a ir destinándolo, lo que pasa por, por eso sigue siendo una una aviación de, del ejército. Por, tiene que a lo, a lo mejor es pues yo que sé, no es por frente, no es una cosa tan bestia por frente, sí que es que es las unidades Estratégicas, pero sí que a lo mejor Necesito uno y, si, y, y dos Para ataque, cobertura Con esto, o necesito que ataques a esto Rápidamente, eso a lo mejor era por Por ejército por ejemplo, luego poco a poco ya se va, eh, se va moldeando. los los soviéticos van aprendiendo de, de del tema, van utilizando mejores radios, porque por ejemplo el, el problema que tenían los los soviéticos es que las radios suyas pues no eran buenas, ¿no? tienen que llevar no, claro. eh, radios americanas, radios británicas sobre todo las copian y dice esto es bueno, cópialo. Y, y bueno, y entonces es cuando llegan a hacer una aviación eficiente. Pero en ese momento todavía, todavía no están. Tienen aviones que enfrenten el uno contra el otro. Vale, que el Friedrich podía ser un poco mejor que el Jack 7, que el Jack 7, recordemos que realmente era un entrenador que sale muy bueno. Dice, ostras, Dios mío, si esto ha salido mejor que, que el Caza. Y los LAC 3 todavía, todavía le faltaban. Pero le faltaba esa coordinación, ¿no? De, de poder atacar en ese punto, eh, en ese momento. En ese instante, ¿no? Cosa que sí que todavía los alemanes tenían con el Stuka, que ya estaba superado, era Stuka y AB, mm. pero eh, esos podían caer como patos, pero no caían porque está muy bien coordinada. La Luftwaffe todavía era la, la gran Luftwaffe, que nos metiremos da. mucho con el pues... morfinómano de, de Gering, pero creó un, él y, y sus ayudantes escogidos por él, creó un, una máquina muy, eh, muy buena y muy bien coordinada con, con el ejército, con el GER, precisamente por eso, porque estaba dentro de su doctrina y construyeron lo que necesitaban para eso. Pues el... Si quieres si quieres los números, es la Luflote 4 la que interviene. Uh -huh. Hay como 1000, 1100 aviones. Eh, los bombarderos estaban concentrados en el, en el Corps número 4 y en el octavo, en el Riegel Corps número 8, estaban, digamos, estos que comentas de las fuerzas combinadas. Entonces son. Eh, a ver, son siempre, casi los 111, supongo, los 88 y los y los 17Z y los y los Stuka. Serían esos eh, Pues más o menos, claro, los Stuka fíjate, eh, hay 7 Gruppen uh -huh. de Stuka en el octavo, o sea, 7 Gruppen. Eso, es, eso está bastante bien. en el octavo Flieger Corps hay también metidos 200 Bf109 de los Emilitos, lo sé, 7 y los Bf110. Que tienen, que tienen eso, tienen la capacidad de ser cazas, sí. pero también de, de bombardear. Y luego. Que esos, pues, es... son un paréntesis, esos fueron geniales para el frente de este, vamos. Ya Eso es, con la rompance para... etcétera, cantidad, vale. que, posibilidad de, de armamento para, para, para utilizarlo como cazo bombardero A, ver, a un... ver, ¿cómo bajas un sturmovik si no tienes armamento pesado? O sea, tiene que ser un. No, no los bajamos. Sí. es claro. que, no los <laughs> que una cosa. Sí. Y, y bueno, y había ocho Haggruppen de de los BF109F, ¿vale? De los distintos modelos de F1, sí. F2, pues eh, estaban ahí. O sea que, que, que vamos, que había había para elegir, había para elegir. Eh, lo que no eh, había eh, muchos, lo que no había muchos en la Luflote 4 son tiajus y estos, el Hulk, el Hulk 52 Pero porque el esos falta. eran, yo qué sé, con el coño la Bernarda. Ahora envíalos aquí, ahora para allá, ahora he pensado que no sé qué y se empezaban a escribir, a escribir. Y hay uno muy eh, muy, muy desconocido, no sé si lo tendrás por ahí, eh, que ahí el Junkers el 86 todavía actuaba, sobre todo como, eh, como observador de, de presurizado de, de, alto, de alta pota el, el, el fumo aquel. Sí, 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 pues ah, ese el, todavía, el... que luego se utilizarían como transportes, en, a, a falta de nada mejor, eh, los 86 como transportes en, en la bolsa de Stalingrad. Bueno, se utilizó todo lo que se tenía. Vamos. Sí, sí, sí. Es la Lubafe la Luftwaffe es que es. Eh... Tiene, empieza ahí la decadencia, ¿eh? empieza su decadencia. Porque, en, la, en bueno, de, como toda la Wehrmacht, de hecho, ¿no? Y es que Luftwaffe en, el, en junio del 42, cuando empieza Fall Blau, el 20, uh -huh. eh, Fall Blau empieza el 28 de junio, ¿no? El 20 de junio tiene en todo el frente del este, de todo tipo de aviones, ¿eh? eh no cuento los transportes, cuento reconocimiento, cazas. Bombarderos en picado y bombarderos, tiene 1155 aviones en estado operativo. En estado operativo, en, en, en cifras absolutas son más. ¿eh? Eso en junio del 42. En diciembre del 42, es decir, justo cuando eh, un mes después de que se ha lanzado Uranus, solo hay 293 aviones en estado operativo. Es decir, se ha, se ha desangrado ahí la luz en la batalla en, en, el, en el en el este y al mismo tiempo esto coincide con el puente aéreo que se ve obligado a, a tener o sea no solo hay el puente aéreo para abastecer a Paulus sino que también tiene que hacer el mismo puente aéreo para Túnez ah claro que ahí caen sí. los los planeadores los Gians y tal sí. que hablábamos sí. Antonio te acuerdas el otro día los Gians que ah no con con Esaú. los, M2, sí, sí, los sí. M262 sí sí sí, sí. 262, no, los no, M2. Eh, 3, los m que eran sí, planeadores sí. motorizados con motores franceses, simplemente para que llegasen sí. más lejos, no es que. Sí, porque, sí, 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 sí. Ahí, Entonces, hay, cogen, ahí se desangra. Uh -huh. Ahí se desangra. Es decir, hay una obra de un, se llama High Work, se llama Stop it in Stalingrad, sobre la Luftwaffe, eh, y es, es la debacle, una debacle absoluta. Es decir, porque al mismo tiempo, la Luftwaffe tiene que hacer cuatro cosas al mismo tiempo. Bueno, en el este, en el, en, en el este, en fal en Falblau y sus sucedáneos, que son la, la batalla en el Cáucaso, que no es tampoco el moco de pavo, no el moco de pavo, y Stalingrado, las dos cosas se producen al mismo tiempo, tiene que luchar en el Cáucaso, practicar reconocimientos en profundidad para localizar a los refuerzos soviéticos que fluyen hacia Stalingrado, apoyar a las tropas alemanas en Stalingrado y al mismo tiempo ocuparse de todos los demás sectores en el este y al mismo tiempo a nivel global tiene que luchar en Túnez ganar digamos intentar ganar la batalla del puente aéreo entre Sicilia y Túnez ayudar a los U-boat en el Atlántico y al mismo tiempo empieza ya a sufrir el, los ataques de la ofensiva combinada de bombardeo aliada es decir son cuatro cosas que la Luftwaffe no puede llegar a las cuatro cosas, porque son cuatro grandes batallas. A partir de ese momento, eh, uno de los factores esenciales de, la, de las victorias alemanas, que es el dominio del aire, se pierde. Y, claro, y un apunte para quien no haya escuchado desafía la Luz base y porque en el frente, en, en el canal de la Mancha. Los mandos, los mandos de caza de la RAF son unos inútiles en ese momento, porque dos llaves o sea, estamos hablando de unos 300 aviones, son capaces de contener a la RAF sin, sin despeinarse sí. demasiado, eh, que si, que si lo llegan a hacer bien, ahí no hacen, claro, son las unidades de, de los Rich, de la Richthofen, de, de todo esto, el JG2, el JG26, pero... Bueno, pero es, realmente luego, por ejemplo, contaban allí que todavía tenían modelos antiguos de aviones porque realmente, pues todos tenían que ir para el este. Eh, de que... Claro, pero pero tienen que tener esos dos grupos en el Canal de la Mancha. Es decir, es decir que ya, porque hay una cosa también y es que en el momento en que en, en Fallblow, en el momento en que dice ¿qué vamos para el Cáucaso, para Stalingrado, para los dos sitios al mismo tiempo, eh, ¿qué, ¿qué hacemos, no? Eh, eh, von Bock le dice a Hitler deme más fuerzas panzer, porque es que no me da las fuerzas panzer tal. Halder, le, Halder, el jefe de Estado Mayor, le dice a, a Hitler, eh, dele a Bock la Leibstandarte. ¿no? Eh, la Leibstandarte y tres divisiones de infantería para, para, de refuerzo. Y Hitler le dice, no, la Leibstandarte a Francia, porque los, alema, los aliados van a desembarcar. En... En Francia. Es decir, 18 meses antes de que los aliados desembarquen en Normandía, Hitler ya tiene miedo. Del luego dicen que no preveía el futuro. <laughs> Pero 18 meses, ¿eh? O sea, en, 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 en el verano del 42, Hitler ya tiene miedo. De hecho, ya lo hemos hablado al principio. ¿Cómo ganar la guerra en Rusia antes de que los... De que los británicos y los americanos desembarquen en Francia. Este es el, el origen de Fall Blau, ¿no? Digamos, no nos podemos quedar a la defensiva. Tenemos que solucionar el problema en el, en el este. Y no va a ser con una paz, ¿no? no los soviéticos no van ahora a, a firmar una paz. Pero, que, es decir, eh, tiene que. ya mantiene fuerzas en muchos sitios al mismo tiempo. Ya no es que se ha quedado Rommel allí en África, sino que también eh, poco a poco en. en en Francia va, va, va actuando y de hecho es cuando los, 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 los británicos lanzan el ataque en Dieppe, ¿no? eh, que es un ataque, una catástrofe, por cierto, pero que es un ataque de distracción. Y a Hitler le entra un poco el yuyu, ¿eh? le entra yuyu con esto. ¿eh? O sea, ellos, los alemanes ya saben que es un sondeo, es un sondeo, en cierta manera. Y una cosa muy curiosa que también quería contar es que en julio, cuando. Cuando los los, los rusos están en pleno desastre, que se están retirando, que de, del, del en dirección hacia Stalingrado, por decirlo así, Churchill visita Moscú porque antes en, en junio en mayo junio Molotov ha ido a Londres y a Washington, que por cierto en Washington eh, los de servicio secreto eh, norteamericano se dan cuenta de que Molotov lleva en, en su maleta embutido. Sí. Se ve que, embutido, lleva un par de salchichones de aquellos buenos, de los rusos, ¿no? voy de esta gente de Estados Ostras. Unidos no sabe, no sabe contar, no sabe comer, ¿no? A ver qué me a ah, ver qué me dan. Caliente, eso es. Sí, sí, entonces me van aquí a envenenar, ¿no? Porque. Entonces se lleva unas buenas una buena morcilla de aquella ucraniana <laughs> o bielorrusa. Y, y también se lleva una pistola. Que dices. ¿Para qué? ¿No? O sea, lleva, un, lleva unas pistolas. No, no hay que perderse la foto, no sé si, es, de Molotov bajando en, en, en Escocia, creo, con el avión. Porque claro, Molotov va, va a Londres y. O sea, a Londres, va a Inglaterra y luego vía vía Inglaterra va a Washington en avión también, pero a, a, a Inglaterra va en avión, ¿no? Y la ruta es enrevesadísima para llegar a Londres, ¿no? Y entonces es Molotov con un traje con un traje de vuelo que dices le queda clavado al tío, o sea, le queda, vamos, eh, parece la rana Gustavo que acaba de salir de <laughs> con la pinta de Molotov, ¿no? que además que dices, si ¿Sí, es Molotov, vestido como con su, ¿no pinta, es, ¿sí, su de lotito, tal, ¿no? sí, sí, con sí. su de, de astronauta futurista, ¿sabes? de, de película de aquella de, de ciencia ficción chunga de, de rumana, ¿no? De, <laughs> pues una cosa con, con los oficiales ingleses que han venido a, a recibirlo a la, al aeródromo, ¿no? Joder, Entonces claro, que verlo, ¿qué, le, ¿qué le dice Molotov? Le dice la, la famosa, le dice a Roosevelt, bueno, lo del segundo frente qué, porque nosotros es que estamos estamos ahogados, ¿eh? Y a qué le dice, bueno, no vas, ahora no va a poder ser, ¿no? Están, de hecho, están planeando el desembarco en África del Norte. Le dice eso, que hay un plan, pero en África del Norte. Molotov se va para Inglaterra y le dice que me ha dicho Roosevelt que que no hay segundo frente y el otro le dice pues sí no no lo ha mentido no o sea no va a haber segundo frente en Francia quiero decir no va a haber hasta hasta las, la primavera siguiente es decir que los soviéticos saben que van que van a luchar ellos y entonces Churchill para echar digamos un poquito de, de cremilla ahí al viaja a Moscú es cierto que viaja a Moscú vía el Cairo porque en el Cairo se carga a Uchilek y pone a Monty ¿Eh? que todo coincide en ese todo cuadra no entonces el tío luego del Cairo Va a Moscú uh -huh. y en Moscú eh, Stalin le, se lo pinta todo muy negro, se tira allí cuatro días ahí conversando con, con Stalin, se lo pinta muy negro, pero al final Stalin le dice: los alemanes han avanzado hacia Stalingrado, y yo creo que dentro de poco vamos a lanzar a lanzar una ofensiva en el Don para acercarlos. Pero esto es muy curioso. Porque en ese momento, es julio del 42, en ese momento, en el Stapka, nadie ha hablado de nada de ofensiva. O sea, no, no no, es que le diga, tenemos un plan, Uranus, y ya verá usted, ¿no? No, no, no. No, <laughs> no. O no sea, vamos a se, ver. Se lo inventa Stalin. Se lo inventa en ese momento. Es evidente que cualquiera que sabe mirar un mapa, y al parecer los alemanes no saben mirar, eh, Ven que están dejando su flanco izquierdo, el flanco norte, que está apoyado en el Don con las tropas aliadas y unas pocas tropas alemanas, muy al descubierto. Pero los alemanes, como primero, subestiman a los soviéticos. Tienen todos los tipos de prejuicios que te puedas imaginar con los soviéticos. Están eh, drogados con sus comunicados de prensa, etcétera, etcétera. As van a asumir una tal cantidad de riesgos y Hitler va a asumir una tal cantidad de riesgos. Que cuando llegue el momento se darán cuenta de la cantidad de riesgos que han asumido y que se les han y que se les ha hecho encima. Pero, esto, pero es que está, está, está claro, o sea, el, el mundo está mirando un Atlas y Hitler y o Osama están mirando el callejero de Stalingrado. O sea, sí. eh, son cosas muy diferentes. Tienen un punto de mira muy estrecho en ese momento. Y sí. claro, es lo, es lo que van a pagar. También hay que tener cuenta una cosa que, que no se nos pase por alto esto de decirlo, que es que Stalin eh, combatió en, en saritsin es decir el nombre anterior a, a, a stalingrado combatió durante la guerra civil fue el comisario uno de los enviados especiales de lenin para enfrentarse a los blancos en en la guerra, durante la guerra civil, uh -huh. en el 18, que luego se atribuyó, se atribuyó la victoria, pero no, fue, fueron otros. Lo que sí que hizo fue unos pelotones de fusilamiento de los más bonitos de la época, que eran, uh -huh. que funcionaban, si he de decir, con fotocopiadora prácticamente, porque aquello era eh, tremendo, ¿sabes? Que aquello era. De hecho, Stalin no era un hombre, era, eh, que la palabra repliegue se ve que no, en el diccionario que tenía, no sé cómo se dirá en georgiano pero en, en ruso no la conocía igual, igual era cacofónica le sonaba mal o algo ¿no? era es es aquí en Falblau la primera vez que ordena de, digamos que deja que se repliegue Timoshenko y de hecho este es el origen de que los, de que los alemanes no aniquilen a los soviéticos en el uh -huh. en Boronets en, en, en lo que quería el plan Falblau porque si si Stalin dice no no defender el Donetsk y el y el y Rostov y todo eso hasta el final, los alemanes se comen al ejército rojo. Se lo comen. Es decir, pero gracias al repliegue este, eh, el ejército rojo, digamos, eh, seguirá existiendo después de esto. O sea que. Y bueno, mmm, yo creo que ya estamos en los arrabales, ¿no? De... Sí, sí. Te está diciendo para. Mmm, ¿Cuánto hay? ¿2200 kilómetros que pone a Berlín? ¿2200 kilómetros? ¿Cuánto sí, pero, pero ahora mismo no hay nadie dentro de Stalingrado, o sea, los, los, los soviéticos mano. no tienen nada dentro de Stalingrado, tienen a, a los a los antiaéreos y poco más. Que pueden apuntar sí. a, a los tanques, pero poca cosa más, sí, que, que se lía, la, es la famosa historia esta de las, sí, de de las chicas sí, 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 sí. del mil setenta y Sí, entonces yo creo que digamos, como para mmm, si os parece, quizá como recapitular un poco, uh -huh. ¿no? Digamos, ¿no? Eh, hay un plan Falblau. El origen de la batalla es un plan en el que Stalingrado no era un objetivo. El objetivo era el petróleo. Bueno, el objetivo eran dos. Aniquilar al ejército, la base biológica del ejército rojo, y el petróleo del Cáucaso. Luego, por las circunstancias que sean, los alemanes no consiguen esos grandes cercos que iban para aniquilar al ejército. Y además, Fall Blau era un plan que era escalonado. Es decir, hasta no acabar la fase 1, no empezar la fase 2. Ahí así, ¿no? Escalonado, digamos, por una sencilla razón y es que la Luftwaffe no tenía medios suficientes para lanzar dos fases, para apoyar dos fases al mismo tiempo. Tenía que ser escalonado, digamos, ¿no? Aparte se habían incorporado muchos reclutas jóvenes, la clase de 1923, chavalillos de 18 años y, el, y, y Hitler le dice a Halder en, en marzo: las primeras batallas deben ser éxitos porque si no es que estos muchachos se nos van a se nos van a, a caer abajo digamos, ¿no? Porque es decir, lo, es decir que hace falta mucho estuca, mucho apoyo a, de a, en las primeras sobre todo para que los para que no nos quedemos sin ejército antes de que se fogue, para entendernos, ¿no? Es decir que y esa parte del plan no funciona. Los, ale, los rusos se le escapan de los dedos a los a, lo, a los alemanes. Los alemanes eh, capturan 10 veces menos prisioneros de los que de los que pensaban. El ejército ruso, el ejército soviético se repliega hasta Stalingrado. Y entonces Hitler toma el control de la batalla, primero divide el grupo de objetos sur, manda a Bock a su casa, eh, toma el control de la batalla, divide el grupo de ejércitos sur en dos grupos de ejército y divide el eje de ataque en dos ejes completamente separados y divergentes, uno hacia Stalingrado, hacia el Volga y otro hacia el Cáucaso. Así que a partir de este momento, eh, el único por el que pasa el combate. El, el único por, por, por el que pasan las órdenes es, es, es Hitler. Y además, Hitler, durante noviembre, durante ese discurso que, que hay al comienzo del programa, dice: Os prometo que no nos echarán del Volga. No nos echarán del Volga. Es decir, él se compromete personalmente, compromete personalmente su palabra a de que el ejército alemán no abandonará el Volga. Eso para un un sistema de poder como el nazi, que está basado en torno al prestigio que Hitler tiene eh, para la nación y la palabra que tiene Hitler, porque no hay que olvidar que es, eh, de hecho, esencialmente es un demagogo Hitler, es un demagogo político con, con visiones estratégicas fugaces, algunas acertadas, otras no, pero lo que el pueblo alemán ve. después de la catástrofe del invierno del 41 y que la guerra... Se ha alargado, que se ha instalado en el tiempo, como hemos dicho antes, lo que quiere ver es una victoria. Y Hitler quiere la victoria en Stalingrado, que además tiene esa simbología de que tiene el nombre, ¿no? De, de Stalin, lo dice al principio, hace ese chiste, eh, que es casual, ¿no? Que tiene. Eh, que, que tiene el nombre de Stalin esta ciudad, ¿no? Sí. Eh, compromete su prestigio. Y entonces, cuando. Primero, cuando el, el ejército alemán se atasque en las calles, y luego cuando el ejército alemán de pronto. Quede cercado, eso será un factor psicológico muy grande. Es decir, esto ya ahondaremos en ello en el, en el, en el último programa, el, la importancia de Stalingrado, pero me gustaría resaltar una cosa y es que el presti la importancia de Stalingrado es psicológica, no es una, una importancia de número de, de pérdidas alemanas, eh, porque los alemanes perderán luego... Muchas más fuerzas en otros cercos, en otras batallas, etcétera. Es decir, ya lo hemos hablado muchas veces, lo que sangra a la Wehrmacht es un hiato muy grande de tiempo. No es un. Aunque esta batalla es gigantesca, incluso en tiempo. Ya lo, ya lo hemos visto, empieza en julio y acaba en febrero. Empieza eh, en julio del 42 y acaba en febrero del, de... del 42. Febrero del 43. Es una batalla extensa. Pero Verdún también es una batalla larguísima en ese sentido. Y en Verdún los alemanes pierden más hombres que en, que en Stalingrado, ¿no? Uh -huh. A pesar de que Stalingrado se llame el verdún de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De hecho, pero eh, la importancia es psicológica. Es decir, por segunda vez los alemanes son detenidos y son vencidos por los soviéticos. Porque además, como Hitler ha dicho, aquello fue un golpe de suerte de los soviéticos, lo de 1941. Incluso hay, un, creo que recordáis un discurso que dice, hemos sobrevivido a la prueba del invierno del 41, la más dura que ha tenido el ejército alemán. Ahora, cuando llegue 1942, cuando llegue la primavera, batiremos al enemigo soviético de una vez por todas. Bien, pues no, no, no pasa, no pasa. Otra vez los soviéticos eh, contraatacan, otra vez con éxito y esta vez cercan a un ejército alemán completamente. Lo que no se produjo eh, delante de Moscú en 1941. Uh -huh. es decir, eh, y encima Hitler obliga a los alemanes a quedarse allí. Con Rommel también lo intentará en el Alamein, pero Rommel le dice, en fin, si quieres arroz Catalina, nos vamos, ¿no? Pero eh, Paulus no tiene, no tiene, no tiene medios, no tiene energías, ya no tiene tiempo para, para hacer eso y, y hablaremos luego, etcétera, etcétera. Está también Manstein en medio con las decisiones que se toman, lo del puente aéreo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este, digamos... El, el como el marco en, en el que se va a producir la batalla urbana y todo el drama que viene ahora no que el, esto es el preludio digamos una serie de malentendidos una serie de como de riesgos que, que hitler antes de que la coalición angloamericana aparezca en las costas de francia o, o interactúe con los soviéticos digamos y antes de que el, la ley de préstamo y arriendo que, que influye mucho ya eh, que influyen medianamente, digamos, en el poder soviético, influya, influya más y ya desequilibre completamente la, la balanza de fuerzas. ¿no? Porque además hay una cosa curiosa: es que he contado esto de Molotov que va a Washington. En ese mismo mes que Molotov va a Washington, ocurre la batalla del convoy PQ-17. Uh -huh, ¿sí? Que se van a pique 500 millones de dólares en material. De eso tenemos podcast también. Entonces, Churchill interrumpe. En los convoyes en el Ártico. Y Stalin se pone como un basilisco. Se pone como un basilisco. O sea, pero. Eh, porque es que los rusos están con el agua al cuello en ese momento. Eh, y además. Eh, Stalin está tan preocupado que incluso eh, Churchill propone que la RAF. Eh, interactúe con la aviación soviética en la operación Velvet, en el Cáucaso. Es decir, que unidades de la RAF. Combatan en el Cáucaso. Y Stalin, que siempre es reacio. A que los británicos y los norteamericanos eh, utilicen aeródromos soviéticos, etcétera, y, ni muchísimo menos, ¿no? Accede, que luego todo esto acabará en, en agua de borrajas, pero acceda, a, accede. Porque claro, también los, brit, los británicos y los americanos también creen que el ejército soviético está a punto de, de derrumbarse. Y, y ven que los alemanes aparecen por Irán y se juntan con Rommel cuando cuando derroten a Uchilek en la línea del Alamein, no Ese. nosotros ya sabemos ahora que esto todo, todo esto no pasa, pero en la época no, claro. se, sabe, no se sabía nada, ¿no? es decir este es el digamos el, el marco el marco estratégico que, que es lo que lo que dice Pablo es decir hay que ver el efecto global entero de la batalla porque es, es la segunda guerra mundial no es la guerra aquella famosa de que hablamos otro día de Andorra Liechtenstein, ¿no? Aquella, uh -huh, aquella, aquellas masacres, ¿no? En, en el, en el, sino que es una guerra global, es global. Es decir, una cosa que se mueve en, por ejemplo, por ejemplo, ni, sin ir más lejos, eh, Midway. Midway. Una cosa muy curiosa es que los alemanes hablan de batallas decisivas, ¿no? O sea, están empeñados siempre en la batalla decisiva, la batalla decisiva. Si hay una batalla decisiva en la Segunda Guerra Mundial, una batalla que por sí misma determina el curso de los acontecimientos, que después de esa batalla los acontecimientos en, una guerra, en la guerra ya no son los mismos, es Midway. Midway es un ejemplo extraordinario. Es decir, en el minuto 37 los japoneses tienen seis portaaviones, ¿no? Y en el minuto 40 solo tienen dos, si no quiero recordar mal, ¿no? O sea, dice, ¿qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Uh -huh. Todos to los barcos a pique. Eso quiere decir que los, los, los japoneses no solo no pueden atacar en dirección a la costa norteamericana, que, que me parece que eso era es una fantasía un poco, un poco desopilante, sino lo más importante, no pueden volver al Índico y unirse a la Cries Marine y a, y a la Regia Marina y apoyar un avance japonés que, por muy, que por muy fantasioso que. Que pueda parecer, podía ser posible un avance japonés a través de la India para unirse a Rommel y a, la, a eso hay que decir que Halder, el jefe del Estado Mayor, cuando vio el plan este de, que era un plan de la, de Reader y de la Cris Marine, dijo, esta gente piensa en términos de continentes, no como diciendo, a mí me pone enfermo esto. Esta gente habla de. De avanzar, yo qué sé, por Afganistán, ¿no? No sé qué. No bueno, yo, porque yo. ya había puesto, ¿por qué no? O sea. Ya ha puesto, ¿no? Tira, tira, saca la regla, ¿no? Saca la regla y, y la. Venga. Pero era una, una posibilidad que a los, a los aliados les podía haber complicado las cosas. Les podía haber complicado. Pero ya esa posibilidad queda, queda eludida. Aparte de que nunca consiguieron coordinarse japoneses y, y alemanes si ya no se podían coordinar con los italianos imagínate con no los imagine, japoneses. ¿no? Claro. Pues no pudieron eso, pero pero ¿qué pasa si hubieran podido o etcétera? Es decir, mmm, una cosa que pasaba en un en un atolón del Pacífico tenía una influencia claro, extraordinaria en lo que podía pasar en otra, en sí. otra en global, es una guerra global. Una pero guerra se, global. Siempre había, a ver, en realidad, yo qué sé, yo veo que siempre habían sido así porque si de repente la tribu de no sé qué de Mongolia le daba por estornudar y empujaba a sus vecinos, sí, acababa Pero siempre había sido un proceso mucho más lento, mucho más progresivo. Es decir, claro. Había claro. sido años vista, tal. Claro. Pero aquí es una cosa que es vertiginosa. Claro. Y si no estás atento, parpadeas y te lo pierdes. Claro, o sea, claro, claro. Las comunicaciones, las transmisiones, la velocidad de la guerra había cambiado. En ese sí, sentido, claro. Y las necesidades eran imperiosas. Eran, no, no era. ¿Podemos aguantar un mes encerrados en la muralla esta? Yo, no, a ver, necesito gasolina, necesito munición. Claro, esto, claro. esto no es que tenga que afilar las o no o fabricarme flechas claro. con, con las flechas que me tira el enemigo Esto... un, sí sí era una guerra total de hecho el, el, el plan del Cáucaso el plan de apoderarse del Cáucaso era una obsesión de los alemanes desde la primera guerra mundial que ellos habían llegado a Bakú en la primera guerra mundial cuando se derrumba el régimen del de, el régimen digamos de Kerensky no que, que uh -huh. entonces collan a los aprietan a los a Lenin y les obligan a, a firmar el tratado de de Brest-Litovsk y se quedan una cantidad de territorio prácticamente superior a la que conquistaron en la segunda los alemanes. Uh -huh. Y era, Hitler había conocido a Ludendorff, otro demócrata, también eh, sin tacha, lo eh, había conocido en Múnich, cuando se juntaron para dar el golpe, digamos, y Ludendorff le habló eh, de lo, del petróleo del Cáucaso, de la importancia. Y, y Hitler, en la segunda parte del Main Kampf, en, el, en lo que llaman el segundo libro, que no fue publicado, porque el editor dijo. Es que el primero, como no salían ilustraciones, la gente se, se aburrió, se aburrió un poco. Era un poco lioso. Era liado esto del Levin Ram. Pues, eh, la gente no lo entiende esto. Dijo, el otro dijo, ya me encargaré yo que lo entiendan. Bueno, en fin. Eh, el, el, en el segundo libro, que es un libro, digamos, como de geoestrategia, geoestrategia for oh, Dummies. Ahí digamos, señor Este, el, el segundo es, 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 es tan tan bonito como el primero, eh, tan, tan, además tolerante con las demás razas y etcétera. Eh, en el segundo, él ya trata el tema en detalle de la expansión, de, de unirse con el Imperio Británico, porque Hitler tenía una gran admiración por el Imperio Británico, etcétera, etcétera, ¿no? Ese, y, el, y el petróleo del Cáucaso está presente y, el, y los cereales de, de Ucrania y tal. De hecho, en el discurso que, que hemos puesto al principio eh, ya veis que habla de las millones de toneladas de cereal que se vierten desde, desde, lo, desde Ucrania, desde el Kubán al uh -huh. Volga y tal. ¿no? O sea, el, el ataque Flau es eh, es de hecho en, en, en sí mismo, estratégicamente, es lo que Hitler le había dicho a los generales en Barbarroja: que no quiero Moscú, que no quiero Moscú, quiero el, eh, Ucrania y quiero el cereal ucraniano y quiero el petróleo del Cáucaso en un segundo. Ataque. Pues ahora que están más cerca, digamos, están solo a 1.600 kilómetros del petróleo, pues dice: Ahora quiero el petróleo. Es como una prolongación o otra manera de intentar barbarroja. Como no tiene suficientes fuerzas para atacar en todo el frente, que además ahora el frente es mucho más grande, porque el frente ruso ahora, al haber avanzado, eh, está, está, Model está a 150 kilómetros de, de, de Moscú. Pues. El, el frente tiene eh, hasta Murmans, o sea, desde Murmans hasta Rostov, al principio de Farblow, tiene 2.700 kilómetros. Sí, una, sí. una salvajá, una salvajá que se dice, ¿no? Una salvajá campera, que se dice, o sea, una cosa tremenda. Sí, sí, es lo que estábamos diciendo, que, que cuando bueno. se cargan a los italianos, eh, una división la división está la de está ocupando 30 kilómetros de frente, ella o sea, sola. 30 kilómetros de frente es un suicidio, eso no... eso eso no Si es que no los ves, o sea, dice claro. que, que están detrás, y dice, Pues si no los he visto, y dices, vamos, no, pues han pasado un bueno, calculo la hostia. Podría o sea, que... meter una, una, una manada de elefantes en sí, el exacto. hueco entre soldado y soldado, exacto. y no se enterarían de nada hasta el día exacto. siguiente cuando vieran la caca en el suelo. O sea, exacto. no... Y luego, por cierto, una cosa que, que me gustaría, ya en los flecos, digamos, de la conversación, pero que es el tema de... Al principio de Fall Blow, los alemanes montan una operación de desinformación para engañar a, a Stalin, para hacerle creer, digamos, para alimentar los temores de Stalin de que, como los alemanes están a 100 kilómetros de Moscú, a en 150, el saliente de Reserve está a 150, pues que es más probable que sí, que intenten otra vez llegar a Moscú, que no que ataquen en el sur. Y los alemanes alimentan esta presunción de, de Stalin y la alimentan con una operación de desinformación que esta operación hasta lo que se sabe por, por los archivos esto solo la, lo ha estudiado un, un historiador eh, norteamericano que se llama Ciemke que HRM ha publicado los dos los dos megatochos de de la historia de la frente de frente del este es una historia de los años 50, de Ciemke y yo creo que en algunos casos no tiene rival esta historia o sea es un es, es un notición que está en castellano la, son dos volúmenes. es de, de, el, 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 el segundo es de Stalingrado a Berlín y el primero es hasta Moscú. O sea, son dos volúmenes que los ha traducido HRM, ¿no? eh, eh, una de mis editoriales en la que publico y Amigos. ¿no? Es, es un notición porque, ya, ya digo, es una historia que es la una de las primeras historias. Es una historia oficial estadounidense que tuvo acceso a fuentes alemanas, especialmente, a fuentes alemanas capturadas, y muchísimo menos fuentes soviéticas. Eso sí que, eso sí que es cierto. La, para hablar de fuentes soviéticas con gran en gran profusión, hay que ir a Glantz, a David Glantz, ¿no? Uh -huh. Mucho más tarde. Pero aún así, sigue siendo una historia muy válida, muy bien escrita y que se puede leer con gran, con gran provecho por decirlo así. ¿no? Me, ha quedado, me ha quedado esto una el estilo uh -huh. activo, con gran aprovecho. Pero bueno, es decir, que que, os la compre, que, la, que se la compre el que tenga dinero y el que no, pues que lo robe y, y se la compre. ¿no? <laughs> eso entonces. <laughs> no, ¿no? Entonces, este historiador Ciemke es el primero que ha estudiado la operación Kremlin, que dice, crem, de Kremlin, ¿no? Que dice, ya que le estaban poniendo la miel en la boca a Stalin, ¿no? El, el tema de que vamos para el Kremlin. Y solo lo ha estudiado él. Tiene un artículo eh, que se puede conseguir fácilmente en online, en internet, en inglés, sobre el estudio. Entonces, montan un montón de cosas para engañar a los, a los soviéticos, para conducirles, digamos, hacia eso. Por ejemplo, hay el, en el eh, Goebbels cuenta, en, en una entrada de su diario, en mayo del 42, que ha hecho ir a un, a un periodista eh, a Polonia y luego este periodista eh, se entera de cosas en Polonia, aparentemente no, y luego lo mueven a Lisboa. Y allí en Lisboa... Pues comete toda una serie de indiscreciones contando que van a atacar en el sur. Pero está bajo cuerda eso, es decir, está programado que lo escuchen, digamos, ¿no? que, uh -huh. que los espías ingleses y tal, o, o soviéticos o lo que sea, lo escuchen. Luego también, por ejemplo, transmiten eh, Von Kluge, el comandante jefe del grupo de ejércitos centro, el que se supone que atacaría Moscú, si se produjera, si la ofensiva de verano fuera sobre Moscú, transmiten en top secret un comunicado en el que dice que, el, que Hitler ha ordenado emprender cuanto antes el ataque a Moscú. Y los alemanes lo, lo emiten top secret, pero con un par de fallas en el cifrado para que los soviéticos intercepten el mensaje y lo lean y, y ya se mosqueen. ¿no? Luego está, eh, y otras cosas, mapas, hay por ejemplo cerca de 5.000 oficiales alemanes que trabajan en la ofensiva eh, contra Moscú y de esos 5.000 solo 24 saben que es un engaño. Los otros están trabajando en el, en el plan como diciendo, atacamos Moscú, ¿no? Luego, se ahí por ejemplo, se envía agentes a agentes en plan una misión suicida para que los soviéticos los capturen y, hay, y a estos se les ha hablado se les ha dado una cierta noticia o se les ha, eh, digamos, enviado a misiones como, por ejemplo, eh, reconocimiento de empalmes ferroviarios para que los soviéticos digan, eh, ¿no? estos están interesados aquí en esto, uh -huh. en los aeródromos alrededor de Moscú y todo eso. Todo esto para con, confirmar a Stalin en, la, en, su, en su supuesto de que van a intentarlo otra vez contra Moscú. Bueno, pues esta, a Stalin ya no hace falta convencerlo, es decir, ya está convencido desde el eh, eh, Stalin eh, tenía la reserva principal allí en Moscú, la exacto, reserva de, de tropas estaba allí. Exacto, de Kurs para arriba. Digamos, si dividimos el frente del este en dos mitades y de Kurs para arriba a la mitad norte, eh, de los nueve ejércitos de reserva soviéticos, cinco están arriba y cuatro están abajo, en, en, en la mitad sur. Es decir, la gra una gran. Eh, y los mejores ejércitos, además. Esto ya lo, ya lo hemos comentado. A, Gil, a Stalin lo convencen. Incluso cuando pasa lo de la FER, este Rachel, aquel uh -huh. oficial. De la 23 Panzer, que tal. Sí, entonces que, 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 que aparece con los planos ahí en medio de. Que aparece allí, que, que vamos, que le pegan un palo a, a Stumme, ¿no? El, el, el Hitler le, le pegó un. Y Hiller incluso sospecha traición y tal. Pues Stalin dice: esto es la maniobra de desinformación. Es decir, quieren que nos creamos que van a atacar en el sur. Es decir, un hombre que dos veces, es decir, antes de Barbarroja y esta vez. Antes de Fablau, dos veces oh, yeah. se deja engañar en cierta manera con los alemanes, pero a la inversa. Es, de, es decir, en Barbarroja, Stalin creía que los alemanes atacarían en el sur y atacan en Bielorrusia, y esta vez cree que atacan en, en el centro y atacan <laughs> en el sur. Las dos veces al revés. Y es que además tiene delito la cosa, porque los especialistas en desinformación del, de, del GRU y del NKVD soviético dicen: esto está está servido con, con una nata tan fina que esto es mentira. Claro, no, 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 sé o sea, Nos están dando aquí que el periodista no sé qué, sí, tutilla. ¿Sabes? qué decir, esto, esto es muy. Para que lo catemos así. Es muy. Porque nosotros también hacemos lo mismo, de hecho, ¿no? Y es que no solo eso, sino que es que Beria. Esto lo cuenta el hijo de Beria, Sergo Beria, en sus memorias. Beria tiene un agente en Berlín. Tiene un agente durmiente. Esto, esto es muy curioso. Tiene un agente durmiente que es eh, que lo tenía de antes de la guerra y que lo controla él. Uh -huh. eh, o, ojo, eh, lo controla él. Eh, Beria, ¿no? casi nadie lo sabe. Esto es solo el primer departamento del, del NKVD lo, 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 lo conoce, pero Rinde cuentas a Beria, digamos, eh, con mensajes cifrados que le entregan a Beria en carpetón de aquel. con, con multi, multicandao, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, este agente durmiente es el hermano de un tal absenti. Esto lo, tengo, lo leo, ¿eh? Absenti Narikovic Rapara, que es una figura del Partido Comunista de Abjasia. Eh, y este, este agente está en Berlín y, y toma, toma su información de un tal Gregory Roca. Robakitze, que es un escritor de teatro georgiano, independentista, que está, ahí en, está en Berlín y que Hitler a veces habla con él y se interesa y le, y le gustan las obras de teatro de este señor. ¿eh? Mm. Y entonces este rapara a través del otro le dice a Beria, Hitler ataca hacia el sur. Bueno, pues Stalin no se lo cree. <laughs> o sea, no se cree ni a Beria. Y, y de Beria dice, bueno, pues tú mismo, yo qué sé. No sé ya, <laughs> Si quiere llamamos a estar y a Gile a y dice, vamos a ver una cosa. Ser enemigo. Sea, estar, exacto, estar enemigo. Sea sincero por una vez. Es en el sur <laughs> o en el centro. <laughs> <laughs> o sea, algo pues, así. Pues, pues, pues nada. Cosa no... que lo, luego los soviéticos más adelante se la devolverían a los alemanes. O sea, haciendo ver que iban a atacar por un lado y luego venían por otro. En, en Bagratia. En, en, en Bagratia. Y aquí en Uranus ya es muy importante la, ¿Sí? la Maschirovka, ¿eh? muy uh -huh. impo Muy importante, ¿eh? Mucho, mucho. De... Eso ya lo veremos más. Tienden, por ejemplo, tienden puentes que son Ah, sí, son submarinos. Puente, puente... ¿no? Y puentes, puentes dummy, es decir, puentes en sitios que no los van a usar. Ajá. Y otros y otros que sí. El reconocimiento de la luz baffe. De todas maneras, hay una... tú no puedes, incluso en Bagration, tú no puedes engañar al enemigo hasta el último momento es decir cuando ya has acumulado allí que dice madre mía si es, que, es que no sé aunque sea aunque sea el olor que echa aquella gente ¿no? que está ya eh, ya dicen oiga que, que, que hay mucha gente delante nuestro que esto no parece que sea un reconocimiento ¿eh? que esto, igual igual también pasará en uranus grandes la Luftwaffe dice grandes concentraciones de fuerza en no sé qué bueno eh, hitler dice cuando se produzca el ataque, que Paulus distraiga una parte de las fuerzas y que tape la brecha, que vaya en ayuda de los rumanos. Pero claro, no les da tiempo y es que el otro está metido de cabeza dentro de la ciudad. O sea, no. Y para cuando se dan cuenta ya no es, ya no es posible. Ya no es posible, de hecho, ¿no? Claro. O sea que, de de hecho, es que está, eh, 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 Paulus. Al principio, esto ya lo contaremos, pero Paulus vuela para salir de la bolsa que cree que se va a formar, para que no lo atrapen dentro los soviéticos. Y Hitler le dice, usted dentro de la bolsa. O sea, no salga, usted dentro. Porque él dice, salgo fuera y desde allí dirijo la perforación de mis tropas. Y el otro dice, no, 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 no. No, no. No, no, Paulus, no. <laughs> Tú para adentro. <laughs> esto es el, más o menos el marco, digamos, del. De, del asunto. Ahora ya empieza, ahora ya empieza los, madre mía, la marcha. Ahora empieza la discoteca, sí. Ahora ya empieza a de, 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 convert, de, tirar calles enteras abajo. O sea. Abajo. De, 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 decir, bueno, a lo mejor igual si llegas a Stalingrado la inutilizas a decir, vamos a ocupar Stalingrado y de decir, bueno, el principal problema lo vamos a tener en cada caso en Moscú a decir, Stalingrado tiene que ser defendida a toda costa, o sea. Exacto, exacto, exacto. Unos, eh, que dicen Stalin es, esto tiene que defenderse porque además contribuye a, al tema de que se metan ahí, que se metan cada vez más los alemanes. Pero vamos, que hay que defenderla. Porque sí, los soviéticos están preparando la trampa, pero en un momento determinado cae, los los alemanes llegan a la orilla, se hacen con la ciudad, a lo mejor Stalin dice, ostras, pues no hagamos la ofensiva. Muchísimas cosas. Y luego, aparte, esta ofensiva está coordinada con el ataque de Zhukov contra Model. En Resef, Marte, que es como el anti-Stalingrado. Sí, sí, es, es, es. -mo Model los, derro los derrota, ¿no? En... Uh -huh. La única, el único consuelo que le queda a Sukov en este caso es que distrae fuerzas, porque Model se las queda que hubieran hecho falta en, el, en Stalingrado. Este sí, es que está, y además Zhukov eh, ¿no? nunca estuvo allí. No, Sukov, nunca, <laughs> nunca, nunca. Y <laughs> nunca. que son fuerzas, son fuerzas equivalentes, ¿eh? a las de Uranus, eh. O sea son fuerzas, son, son fuerzas igual, equivalentes. Porque digamos el que dirige la ofensiva en, en Stalingrado es Vasilevski y Zhukov se encarga se encarga de la de la de Reser, ¿no? O sea hasta aquí ha llegado la ofensiva. ¿Hasta aquí ha llegado? El mes siguiente atacamos. Bueno, ellos Ese, no, el ellos contaban en oro. Contaban en días ya, 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 que los mira, los americanos los tenemos aquí. Y eso, pues, eh, acabamos aquí, pero no por falta de combustible, ni por el desgaste Exacto. de la defensa, de la defensa soviética ultranza anterior también, y tampoco por el... Por el tiempo, sino por el, el tiempo de horas, no por la nieve en sí, ni sí. general ni nada. Pero, ¿no? sí, vamos a, a poder cenar en una hora decente. Eh, sí, por lo menos, ¿no? Eso es eh, verdad. Eh, eso estaría <laughs> bien, a ver si lo programamos mejor para la próxima vez. Y así, un poco de interpodcast, ¿no? Un poco de metapodcast ¿no? meta para que se sepa aquí a qué horas grabamos. Eh, bueno, pues a Pablo ya nos hemos tenido que, que despedir. Y bueno, ya solo me queda despedir a Antonio. Muñoz Lorente y a Bon Antonio, vale, <laughs> por ahí bueno. Y, y bueno, pues a vosotros pues que habrá pocas semanas habrá el segundo. De Stalingrado, y aquí, aquí empieza la gresca, aquí empieza la... Aquí, no sé, aquí empieza la batalla, y aquí pues hablaremos de, aunque sea mucho mito, pero hablaremos de la Casa Pavlov, hablaremos de, de la barricada, hablaremos de los T-34 salieron a embestir, hablaremos de... De De, de, Saint estos, de Saint Chef, por supuesto, de estos, de estos son de Jude Love, ¿no? Con un, con un cargador, <laughs> ¿no? Con un peine sí, de sí, munición. Sí. Sí, sí. <laughs> y todas sí. estas cosas bonitas bueno, es... de Hollywood. Es, es lo que el uno, uno de Twitter me digo esto esto de Saise que tal dice y es uno muy gracioso me dijo sí el de enemigo de las puertas dice sí sí pero sale Scythe, digo, sale Jude Law con un riff. eso es lo que ya te gana no era muy buena esa la verdad que sí muy lógico bueno pues bueno. yo llamaré a Jude Law si quiere contarnos la experiencia pero yo me parece que está por otras eh, por otras cosas y y bueno, pues nada, hasta, hasta la próxima. Esto es Casus Belli. Primer programa de la miniserie de Stalingrado que iremos sacando a razón de uno cada tres o cuatro semanas. Para final de este mes o principios del siguiente entramos en la ciudad y tendremos ya lo que llamaron los alemanes guerra de ratas, la lucha callejera casi casi habitación por habitación. Tú tienes el baño y el comedor. Bueno, pues antes de que se me olvide tenemos grabación en directo de nuevo en la FNA, que habíamos hecho en, en septiembre en Alicante, pues esta vez toca Murcia. Iremos pasando de ciudad en ciudad en la FNAC del centro comercial Nueva Condomina. Será viernes 29 a las 6 de la tarde y el episodio con público tratará sobre 10 armas extravagantes de la Segunda Guerra Mundial. Así, un tema un poco, un poco más suelto, vamos. Desde pistolas de un solo tiro, bombas dirigidas por palomas y, y curiosidades así. Totalmente abierto a todos y gratuito. Ya el café o la cerveza que nos tomemos luego, eso ya, eso ya no es gratuito. Eso cada uno. Lo recordaré en redes sociales y lo iré recordando en, en los próximos programas. Pero bueno, vamos con lo que tenemos para la semana que viene. Lunes 4 en Para ver un podcast Operación Mangosta, Matad a Castro, donde Julio os contará alguna de las operaciones de la CIA para acabar con el dirigente cubano en la Guerra Fría. Martes 5 en Casus Belli, los irlandeses en la Segunda Guerra Mundial. Os contaremos las presiones de los británicos para que entrasen en guerra o los bombardeos de la Luftwaffe sobre Dublín. Recordemos que el gobierno de De Valera logró aferrarse a la neutralidad pese a todo. Miércoles 6 en Victoria Podcast Bailando con Lobos, de la serie del cine a la historia. A través del éxito cinematográfico de los 90 hablaremos de las relaciones de los Sioux y de otras naciones indias con el hombre blanco, sin olvidarnos de la magnífica banda sonora de John Barry. Jueves 7 Volvemos a Irlanda, una segunda parte, Irlanda, la Segunda Guerra Mundial, donde hablaremos de la Brigada Irlandesa, estos irlandeses que fueron a luchar contra Alemania en esta unidad al servicio de la corona británica. Domingo 11. La batalla del Atlántico, segundo episodio después de los antecedentes, toca hablar de las fuerzas enfrentadas, sus efectivos, varios modelos, de los que no hablamos en su momento, de la aviación, de los puertos de partida y de las primeras acciones y sus contramedidas y viernes que es el día de Casus Belli fans ya lo sabes pues tenemos la tercera parte de la leyenda del Mustang donde si recuerdas dejamos en suspenso el conflicto empresarial con la Ford Motors y como un personaje un personaje un oscuro amigo de Churchill que ya apareció en la saga de la Batalla de Inglaterra logra solucionarlo con una maniobra inesperada Además veremos alguna de las acciones de combate de estos Mustang Merlin antes de convertirse en este caza de escolta que llevaría la supremacía aérea al corazón de Alemania. Y como sabrás, para acceder a los programas de los viernes y a más de 500 programas exclusivos, puedes hacerlo apoyando nuestro podcast, apoyando nuestro trabajo, formando parte de Casus Belli, convirtiéndote en mecenas por lo que te cuestan un par de cafés o un par de cañas. Vamos, desde el botón azul de apoyar. Además, te quitamos la publicidad recurrente y tendrás acceso a artículos exclusivos en nuestra página web. Recuerda que estamos en podcastcasusbelli.com o en casusbelli.top. Las dos direcciones te llevan al mismo sitio. Vamos. Y esta es nuestra propuesta para la semana que viene. Ya has visto muchos irlandeses por, por en medio. Y recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también nos puedes encontrar en Telegram como canal de noticias o como chat. Y claro, nuestra página web, casosbelly.top, ya lo he dicho, o en podcastcasosbelly.com. Y bueno, pues danos un like si crees que nos lo merecemos, comenta en iBox e y comparte con, con tus amigos, ya que es la forma más eficaz que tenemos de crecer gracias al apoyo que nos dais vosotros. Un mail, un mail donde puedas escribirnos y contarnos cualquier cosa es info.podcastcasusbelli.com o también seguimos teniendo abierto casus.belli.pod arroba gmail.com. Gmail, pues sabes que siempre sigue eterno. Tienes todas las direcciones, de todas formas, de todo esto en las notas del programa, en los comentarios del programa. La música que nos ha acompañado está amparada por las distintas licencias comerciales. Particulares de Jamendo o Epidemic Sound o grupales de SGAE a través de Evox o con licencia Creative Commons, como la que utilizamos habitualmente para abrir y cerrar Ready for the War de Marco Minas Bujado. Las opiniones expresadas en los episodios son de carácter particular, aquí que cada palo aguante su vela. Espero que te haya gustado porque esto ha sido todo por hoy. Yo soy Dani Karan y esto es Casus Belli.